es que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Elías.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestra vida lo necesitamos a Él. Él debe ser primero en nuestro pensar, Él debe ser primero en nuestro hablar, Él debe ser primero en nuestro actuar. Jesucristo en todo primero será. Él debe ser primero en
Dios también nos ha enviado al profeta Elías con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. Dios también nos ha enviado al profeta Elías en
Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar, siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel,
Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Cinco, el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas por el mayordomo. Así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe como la
solución llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Mas, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de esta nueva tarde y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que la lectura sea comprensible y que Dios venga a la escena a través de su Santo Espíritu. En esta tarde queremos seguir compartiendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios y entendidos, pero fue revelado para pequeñitos que quieren aprender. Ese fue Apocalipsis 17. Oramos. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido acercarnos ante ti, oh Padre, pese a tantas circunstancias que estamos viviendo, Padre amado, el mundo cayéndose en pedazos, pero tu palabra nos sacará a vida eterna. Sabemos de que estamos pasando poco tiempo, peregrinando, Señor,
6.000 años han pasado, Padre, y todo se ha cumplido según la Escritura, tu palabra, Señor. Las siete fiestas en cumplimiento de tu programa, Padre, Pascuas, panes sin levadura y primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, expiación y tabernáculos. Ha sido, Padre amado, tu programa perfecto para estos 6.000 años, Señor. Y en esta tarde, Señor, queremos continuar compartiendo y haciendo un compañerismo, Señor, a través de tu palabra, Señor, sirviéndonos el plato exquisito, Señor, de esta última hora. Comida de águila, Señor. Bendice grandemente al alma y al corazón que estará también lecturando, Señor. Guárdanos, Señor, en tu seno, Señor. Guárdanos en tu palabra, Padre amado, para que esta lectura, Señor, se cumpla según como dice Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh, Padre, muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor, y por habernos encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros y nos diste este alimento, Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo iniciamos este compañerismo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una paradoja. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 17 de enero del año 1965. Continuando con la lectura, nos encontramos en los párrafos 63 y dice: Miren, quisiera su completa atención por un momento y que todos se sienten ahora por unos instantes. Miren, hasta donde sé, por supuesto, yo no conozco a nadie que pueda ver en el edificio a los cuales conocería allá afuera. Miren, ustedes no tienen que estar aquí para ser sanados, cualquiera sabe eso. Ven, una vez hubo una mujercita que no pudo conseguir una tarjeta de oración, diríamos, pero ella tocó su manto. Y él se volteó y miró y preguntó, ¿quién me tocó? Y todos ellos se negaron. Y él miró para todos lados y vio a esta mujercita. Ella no pudo esconderse, ven, porque el Espíritu de Dios, el cual estaba en él, lo guió. Él era la palabra. Y ella lo guió a él directamente hacia ella. Y él le dijo cuál era su problema. Ella tenía un flujo de sangre y fue sanada. Ella lo creyó e inmediatamente en su cuerpo ella sintió que el flujo de sangre se había detenido. ¿Es correcto eso? Se había detenido en el acto. Ahora, él es del mismo hoy. Ustedes no tienen que estar acá. Miren, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Creemos eso? La congregación dice amén. El único sumo sacerdote que tenemos, el único intercesor que tenemos entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. ¿Creen eso? Amén. Y la Biblia dice que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? Amén. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Levanten las manos para que ellos. Muy bien, no estoy entre personas que no conocen la palabra. Miren. ¿Cómo actuaría él si ustedes le tocasen? Él actuaría de la misma manera que actuó cuando él estuvo aquí por cuanto él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto eso? Ahora, ustedes simplemente crean. Digan, Señor Dios, yo he estado en reuniones a las que he asistido, pero hoy sencillamente voy a creer. Pero hoy sencillamente voy a creer. Yo ni siquiera voy a pensar nada de mí mismo. Yo voy a creer con todo mi corazón que tú estás aquí y yo tengo una necesidad y tú simplemente ayúdame, Señor. Ven, hagan eso ahora. No se pongan nerviosos. Solo tengan calma y sean fieles. Párrafo 65. Y un don de fe no es algo que usted toma y hace algo con él. Un don de fe es que usted simplemente se hace usted mismo a un lado. El don consiste en usted mismo hacerse a un lado. Miren, aquí está parada una mujer.
El padre sabe que, hasta donde yo sé, nunca en mi vida había visto a esta mujer. Ella es totalmente desconocida para mí, pero yo no, y no hay sino como dos o tres personas que puedo ver allá en la audiencia a los cuales sí conozco. Creo que esta es la señora Bailey sentada aquí, la esposa del hermano Lee. No estoy seguro. También conozco a estos tres o cuatro muchachos que están sentados por aquí, hasta donde sé. Estos son todos los que veo en la reunión en este momento, a los cuales conozco. Creo que ese es el hermano Anthony Milano, sentado allí de Nueva York, el hermano Pai Tyler de Kentucky. Aparte de esos, sé que Frank Schulman está por allí en alguna parte. Lo oí gritar, amén, hace un rato. Esos, creo que esos son todos y el Padre Celestial lo sabe. 66. Y esta mujer parada aquí, yo no lo había visto a ella. No tengo idea de por qué está ella aquí. Ella es simplemente una mujer que subió aquí a la plataforma, igual que están ustedes sentados allá en la audiencia. Ahora, si esta mujer está necesitada, bueno, entonces yo, si yo pudiera ayudarla, yo ciertamente lo haría. Pero miren, yo depende de lo que ella necesite. Si es cuestión de dinero, quizás yo pueda conseguir 5 o $10. Aparte de eso, no sé, solo que le podría dar un cheque con fecha anticipada hasta que reciba mi pago de aquí al otro mes. Pero mire, ¿qué tal si ella tiene problemas domésticos? Entonces yo le diría, vaya y busque a su marido y conversemos juntos. Quizás yo pueda ayudarles. Yo no tengo manera de llegar a casa. Bueno, yo le preguntaré a alguien si ellos pueden llevarla a su casa, alguien que vaya en esa dirección. ¿Usted vive en aquella ca calle allá abajo? O lo que sea, yo no sé, pero si se trata de enfermedad, entonces yo no sé. Ven, pero yo no conozco a la mujer. Pero hay alguien aquí, esta palabra que prometió, las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Párrafo 67. Miren, tal vez, ¿qué si esta mujer está enferma? Ella quizás tiene cáncer, quizás tiene tuberculosis o algo que la medicina no pueda curar en esta etapa. Bueno, miren, yo de ninguna manera podría sanar a esa mujer. Pero miren, si él puede revelarme a mí lo que ella desea, como lo hizo con la mujer junto al pozo, o como le dijo a Natanael, o así como le dijo a Simón, ¿cuál era su nombre? Le dijo, tu nombre es Simón, tú eres hijo de Jonás, de ahora en adelante te llamarás Pedro, lo cual quiere decir una piedrita. Bueno. Miren, si él hace algo así aquí en la presencia de todos ustedes, eso demuestra que esa palabra es verdad. Miren, ¿cuántos creerán eso? ¿Hay alguien aquí que conozca a la mujer? Levante la mano. ¿Alguien aquí en el edificio? Sí, muchos de ustedes la conocen. Muy bien, y el padre sabe que yo no la conozco. Bueno, miren, veamos lo que él diría. ¿Y eso sería eso una paradoja? Yo no sé qué está mal con ella, no sé por qué está aquí, ni nada acerca de ella, pero Dios lo sabe. Párrafo 68. Voy a hablar con la mujer. Ahora, esta es la primera persona que he tenido ante mí en aproximadamente 3 meses. Ahora, solo quiero hablar con la señora por un momento. ¿Y eso es para qué? Para hacer contacto con su espíritu, así como hizo Jesús con la mujer en el pozo, hizo contacto con su espíritu. Ahora, si el Señor Jesús, señora, puede revelarme lo que está mal con usted o la razón por la que está usted aquí o algo al respecto, lo cual usted sabe que yo no sé nada al respecto o algo de esa índole, ¿creería usted que fue él? Tendría que ser él, ¿no es verdad? Sí, señor, tendría que ser él. Si él lo hace, entonces todos nosotros estaremos agradecidos al Señor. Perdón, al saber que estamos, que su palabra es correcta y entonces podemos poner la confianza en eso. Ahora, si él puede revelarme cuál es su problema, si y sin yo conocerla, y usted sabe qué, pero mire, si él puede revelarme cuál es su problema o algo acerca de usted, entonces eso muestra que hay un espíritu aquí, en algún lado, que la conoce a usted y usted sabe que yo no. Así que no sería el hombre, sino sería el espíritu. Y eso es lo que Dios prometió en este tiempo de Éfeso. ¿Cree usted que esa es la verdad? La hermana dice, sí, lo creo, que Él lo conceda. Párrafo 69. Yo veo una cosa. Ella está sufriendo de algo como un problema de sinusitis aquí arriba en la cabeza. Eso es cierto. Lo es. Levante su mano si eso es así.
Pero la sinusitis no haría que usted estornude y se comporte de esa manera. Así que usted también tiene fiebre del heno. Correcto, usted no es de Fines. Usted es de donde hay muchas colinas, árboles. Usted es de Flagstaff. Correcto. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Usted es la señora Earle. Es correcto, ¿verdad? Ahora váyase creyendo, todo terminará. Ahora, ¿es Él el mismo ayer, hoy y por los siglos? Miren, el Padre Celestial sabe que yo acabo de ver a la mujer. Vean la palabra vindicada. Miren, no soy yo. Yo solamente soy un hombre, al igual que este micrófono. Él es un mudo si yo no hablo a través de él o a alguien. Y también es el hombre simplemente un mudo, pero es el espíritu. Y ese espíritu está allí mismo en medio de ustedes. Ven, él es el sanador, no yo. Párrafo 70. ¿Cómo está usted, señor? Otro hombre que es una persona desconocida para mí. Yo no conozco al hombre. Miren, hasta donde sé, nunca en mi vida lo había visto. Pero miren, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y Jesucristo son el mismo Espíritu, el ungido. Jesús, el hombre, era el Hijo de Dios, pero el Espíritu Santo que estaba en él era Dios. Mi Padre mora en mí. Vean, es el Espíritu Santo, así que sigue siendo Dios. Ahora, si tan solo yo puedo hacerme a un lado y ese hombre puede hacerse a un lado, entonces esa parte está muerta. Luego dejar que el espíritu de vida empiece a obrar. Bien, es por eso que yo espero un momento para ver qué sucede hasta que la unción empieza. Párrafo 71. Si el Señor Dios, en cuya presencia estamos, me revela, Señor, ¿cuál es su problema o algo que usted ha hecho o algo acerca de usted, simplemente algo? Desde luego, entre más hablamos, esto seguiría. Pero vea, hay otros parados en la línea. Pero si él tan solo me dice cuál es su problema, ¿creerá usted que yo soy su siervo y creerá que él está presente? Una hernia. ¿Es correcto? Correcto. Ahora usted dirá, ¿cómo sucedió eso? Ojalá que yo supiera. No hay nadie que pueda explicar eso. Eso es una paradoja. Ven. Mire, para que usted pueda saberlo, yo vi algo más, un examen. Tiene problemas cardíacos también. Levante la mano, señor Anderson. Usted puede irse a casa ahora. Jesucristo lo sanará. Eso es correcto. Solo crea, tenga fe, no dude. Párrafo 72 por último. ¿Cómo está usted, señor? Somos desconocidos. Yo no lo conozco a usted hasta donde sé. Es la primera vez que lo veo o que la conozco. Eso es correcto. Pero él nos conoce a los dos. Ahora, ¿sabe usted por qué está aconteciendo esto? Es su gracia que lo permite para hacer a estas personas conscientes de Dios. Mire, sin saber nada de usted, sin ni siquiera conocerlo de ninguna manera, solo un hombre extraño que vino aquí. Mire, sería absolutamente una paradoja que algo sucediera, saber qué estaba mal con usted, o algo que usted ha hecho, o algo que no debería haber hecho, o algo que debería haber hecho, o quién es usted, o algo referente a usted. Tendría que ser una paradoja. Porque no hay manera que alguien supiera eso, aparte de alguna revelación de lo que no se ve. Eso es correcto. Ahora, si él hace eso por usted, entre usted y yo, para que la audiencia, no un espectáculo, sino para que ellos puedan ver que el Éfeso está aquí, que esto mismo es lo que forma el puente entre denominación y la tierra gloriosa. Él lo prometió para que ellos estén seguros de que lo que estamos diciendo es la verdad. Ahora, conocerlo, usted sabe que yo no la conozco. Eso es, levante la mano para que la gente vea que usted, yo nunca en mi vida había visto a este hombre. Él es solo un hombre parado aquí. Pregúntenle a cualquiera de los otros. Pero usted está sufriendo de una hernia. Usted también tiene hemorroides. Correcto. Usted ha viajado un largo trayecto para llegar hasta aquí. Usted ni siquiera es americano, usted es canadiense. Usted trajo consigo a un hijo que tiene una aflicción mental. Eso es correcto. ¿Quiere usted que le diga de dónde es usted? Usted es de la provincia de Shashaktewan. Y la ciudad de Shashaktun crea con todo su corazón. Y Dios le enviará de vuelta a casa sano con su hijo, si usted lo cree. ¿Lo cree? Dios le bendiga.
¿Creen ustedes? El Señor Dios aún sigue siendo Dios. Ven, no hay ningún otro sino Él. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Una paradoja. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 17 de enero del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 73 al 82 y estamos concluyendo con este mensaje. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Una paradoja. Párrafo 73. ¿Cómo está usted? Aquí está una dama, una desconocida para mí, tal vez un poco mayor que yo. Nunca la había visto, pero ella es solamente una mujer parada aquí. Voy a tener que darme prisa porque solo me quedan 7 u 8 minutos. ¿Ven? Solo mire aquí. ¿Cree usted que estas cosas son verdad? ¿Con todo su corazón? Usted sabe que es imposible que yo sepa qué está mal con usted o algo acerca de usted, pero no es imposible que Dios lo sepa, porque Él lo sabía antes de que aún existiera un mundo. ¿No es eso correcto? ¿Cuántos creen que eso es cierto? Seguro. Él sabía cada vez que usted pestañearía. Él es infinito. Y solo piense, por su gracia, Él ha presentado con su evangelio la misma cosa que Él prometió hacer. Entonces existe un cielo y nosotros vamos a Él. Y ahora mismo estamos en este Éfeso. Estamos en este saliendo de uno y entrando a otro. Usted tiene muchas cosas, complicaciones, padece de muchas cosas. Y usted no es de aquí, usted es del oeste de aquí. Usted es de California, ¿es correcto? Usted también tiene un hijo que está enfermo, ¿es correcto? Usted, hay algo, yo sigo viendo agua o un lago muy grande. Usted tiene a alguien que es muy allegado a usted, que vive en Chicago, el cual me conoce a mí. Eso es correcto, es cierto. Mire, usted sabe que yo no la conozco a usted, pero ¿cree usted que Dios sabe quién es? Señora McGuer, usted tiene su petición. Váyase a casa agradeciéndole a Dios. ¿Cómo está usted? Usted es una persona muy joven, pero las enfermedades y dolencias no hacen acepción de personas. ¿Cuántos saben eso? Nosotros sabemos que no hay acepción de personas. Si puedes creer con todo tu corazón y con toda tu alma, ese asma le dejaría a usted si usted lo creyera con todo su corazón. El problema en el pecho, ¿cree usted que eso la dejará también, hermana, y que usted será sanada? ¿Qué tocó usted? Ella está a 20 pies de mí o más. Ella tocó al maestro. Es congestión de los nervios. Usted estará bien. Esto es algo noble por lo que esta mujer está parada aquí. Ella es estrictamente una desconocida. Yo nunca había visto a la mujer, pero ella ha sido traída aquí por alguien más. Y lo que la trae a ella aquí fue porque ella escuchó una cinta que yo grabé y ella está aquí buscando el bautismo del Espíritu Santo. Eso es exactamente por lo que ella está aquí. Eso es cierto, jovencita. Eso es correcto. Venga acá. Amado Dios, que esta hija parada aquí, que está saliendo de la oscuridad a la luz, que ella reciba el Espíritu Santo. Vaya a su casa y con sus seres queridos y les muestre a ellos cuán grandes cosas Jesús ha hecho por ella. Amén. Dios la bendiga. No dude, crea. 75. Dios puede sanar todo tipo de nerviosismo. ¿Y cree usted eso? Problemas asmáticos y hacer que esté bien. ¿Cree usted eso? Entonces vaya y crea con todo su corazón. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Cuántos años tiene usted? Ya pronto usted tendrá que salirse de ese nerviosismo.
¿verdad? Ha tenido toda clase de ataques de cansancio y muchas cosas le han sucedido, pero ahora todo eso le ha dejado. Sí, señor, Dios sana el nerviosismo y también problemas estomacales. ¿Cree usted eso? Entonces vaya y coma lo que desee. Jesucristo le sanó. ¿Creen ustedes allá en audiencia cada uno de ustedes? Hay un hombre sentado con una camisa mirándome. Sí, él se miró la camisa justo en ese momento. Sí, ¿cree usted que Dios puede sanar problemas de las glándulas y restaurarle? Usted estaba creyendo en ese instante, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que este muchachito fue curado de esa condición asmática, váyase a casa y usted va a estar bien también, ¿ve? Crea con todo su corazón. La damita sentada al lado de su esposa allí, ¿podría usted creer que sus ojos también sanarán? ¿Cree usted que Dios sanará ese problema en los ojos? Levante la mano si eso es por lo que usted estaba orando. ¿Ven? ¿Qué tocaron ellos? A Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿Cree usted, joven? Dios puede sanar ese problema de la sangre, corregirlo. ¿Creerá usted eso? Quitarle esa cosa de diabetes y sanarle. ¿Cree usted eso? Vaya y dígale a él que usted lo cree y puede irse. Venga, señor, ¿tiene problema estomacal? ¿Cree usted que Dios puede sanarlo y hacer que esté bien? Vaya y créalo, usted estará bien, sea sanado. Venga y traiga al niñito. Mira hacia acá, hijo. Ustedes han venido desde lejos. A veces el cambio de altura, el cambio del clima lo hará, sanará los problemas asmáticos. Pero hay una sola cura segura. Jesucristo, el Hijo de Dios, él entregó a su hijo para que el de usted pudiera ser sanado. ¿Cree usted eso? Créalo con todo su corazón y eso lo dejará. Él será un hombre normal y sano. Dios la bendiga, hermana. ¿Creen ustedes? ¿Está Dios aún obrando paradojas? Las cosas inexplicables e irrazonables que la gente no entendería cómo pudiera ser, pero sin embargo son ciertas. ¿No es así? Ahora, ¿cuántos están sintiendo y sabiendo en su espíritu que tiene que haber algo aquí que está más allá del entendimiento humano? Miren, yo creo que llamamos cuando menos a unas 15 personas en esa línea, a cada una de ellas, y 4 o 5 o 6 allá en la línea, sin tarjetas de oración, o los que fueran que estaban en la línea allá en la audiencia. Pero en estos momentos nos queda un solo minuto de tiempo para terminar. ¿Lo hizo él exactamente de la manera que dijo que lo haría? Ahora, ¿cuántos creen que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y sienten su presencia? Miren, ustedes han visto su presencia. Miren, sus ojos han visto, sus oídos han entendido y Dios ha confirmado delante de sus ojos su presencia. Y eso que ustedes sienten todo el tiempo, eso que los condena cuando están mal y que les dice que no hagan eso, ese mismo Dios se ha hecho visible a ustedes aquí esta tarde en sus obras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Seguro. Miren, él está aquí. 78. ¿Hay alguien en nuestros medios que nunca ha sido cristiano, nunca ha hecho una confesión y que usted simplemente nunca ha asistido a la iglesia? Quisiera ponerse de pie y decir, yo quiero ponerme de pie no para usted, ministro, pero yo quiero ponerme de pie mientras que estoy en la presencia de esta persona, Jesucristo, el cual es el Espíritu Santo sobre nosotros en estos momentos. Yo quiero ponerme de pie y decir, yo quiero que tú me salves de mis pecados. Eso es todo lo que quiero que hagan. Solo pónganse de pie y eso servirá de testigo. Eso es todo lo que tenemos tiempo para hacer. Digan, yo quiero ser un cristiano. Póngase de pie y luego vuelvan a sentarse enseguida. ¿Hay uno en el edificio? ¿Cuántos están en el edificio?
Yo no debiera decir hay uno, porque pudiera haber más de uno. ¿Cuántos en el edificio se pondrán de pie ahora mismo y dirán, yo he estado mal, Dios, perdóname? Yo me levantaré para dar testimonio de que he estado mal. Me sentaré mientras que estoy aquí en tu presencia. Me sentaré. Solo póngase de pie. ¿Hay uno? ¿Hay más de uno? ¿Una mano? Dios te bendiga, joven. ¿Hay otro? Dios le bendiga. ¿Hay otro? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Ahí, Dios le bendiga, allá atrás. ¿Hay otro que pueda decir yo he estado mal? Dios, perdóname. Dios le bendiga, Señor. Yo he estado mal. Yo estoy arrepentido, Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. 79. ¿Hay alguien que haya estado dudoso de este ministerio y ahora usted está convencido de que es verdadero? Levante la mano y diga, Dios, perdóname. Solo levante la mano y diga, yo estaba un poco dudoso, hermano Branham. Todo se ha ido ahora. Levante la mano. ¿Ni uno solo? Gracias. ¿Cuántos creen esto? No podría ser yo, pero es Cristo, el Hijo de Dios. Gracias. Entonces ustedes verán cosas mayores que estas acontecer, siempre y cuando crean. Simplemente quédense con Cristo. Yo haré lo mejor posible en quedarme con Él, yo mismo. Miren, ¿cuántos aquí están enfermos y necesitados? Levanten la mano. Yo estoy enfermo, hermano Branja. Yo estoy necesitado. ¿Ven? Solo miren cuánta gente. Ahora, ¿harán ustedes esto y creerán mi palabra tanto así? Pongamos nuestras manos los unos sobre los otros. Mientras que yo extiendo mis manos hacia ustedes. Oremos. Amado Dios, traigo a ti esta pequeña audiencia esta tarde, donde hemos escuchado y leído la palabra de Dios. Sabemos que toda ella es la verdad, por cuanto es tu palabra. Nosotros no solamente creemos ahora que es la verdad, sino creemos que es la verdad. Nosotros te hemos visto a ti, Señor, hacer algo que hará que la gente sepa que todavía hay, además de la paradoja del mundo y el espacio y las leyes naturales de Dios, podemos ver aquí donde la ley de muerte está obrando en el cuerpo de un humano, donde la ciencia ha fallado curar por medio de su investigación. Y Señor, estamos agradecidos por esas personas. De ninguna manera los menospreciamos. Estamos agradecidos por ellos, pero Señor, cuando se llega a un punto en que ellos ya no pueden hacer nada, entonces podemos ver tu gran mano intervenir, sabiendo que no hay ningún hombre que pudiera sanarlos a ellos, porque él sería un doctor o tendría que tomar algún remedio, pero ver al Hijo de Dios bajar, el cual hizo la promesa, y todos nosotros creamos en ella. Cada persona que levantó la mano, que no era salva y deseaba ser salva, Dios, algo advirtió sus corazones. Algunos dijeron que ellos habían estado mal, quizás descarriados y deseaban volver. Yo te ruego que recibas a cada uno nuevamente, porque ellos saben, Señor, y sabían. Muchos de ellos tal vez me conocían o habían oído de mí por estos años. Y saben que no hay nada bueno en un hombre, y especialmente en mí. ¿Cómo podría haber alguna cosa buena? Pero sin embargo, ellos vieron esa palabra que Dios prometió manifestada. Ellos están convencidos de que es la verdad. Ellos la han aceptado. Hay muchos aquí a los cuales no pude traer a la plataforma. Y Padre, tú me eres testigo de que yo jamás he dicho que sería algo que yo podría hacer, sino solo rendirme a ti y dejar que tú me quites de en medio y pongas a tu espíritu allí para que él obre. Ahora, Padre, viendo que una persona no puede hacer eso, otra no puede hacerlo, yo te ruego que todos los que tienen sus manos puestas unos sobre otros, que están enfermos y afligidos, sean sanados en este mismo momento.
Permite que el gran Espíritu Santo pase a través del edificio ahora mismo y los sane a todos. Sálvalos a todos, Señor. Dales tal experiencia. Derrama el Espíritu Santo, Señor, sobre esta audiencia. Estamos esperando que hagas grandes cosas esta semana que viene. Permite que así sea, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. 82. Ahora pongámonos todos de pie. Creen de todo corazón. Miren, yo me pregunto si nuestra hermana allí en el piano pudiera darnos un pequeño tono de esto. Yo le alabaré, yo le alabaré. ¿Ustedes lo han escuchado? Miren, cantémoslo juntos. Y miren, esperamos verlos mañana en la noche. Miren, los despediremos oficialmente en un momento, pero quiero cantar este canto con ustedes. Muy bien, cantémoslo. Yo le alabaré, alcemos nuestras manos. Yo le alabaré, alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria, pueblos todos, pues su sangre ha lavado toda mancha. Inclinemos nuestros rostros ahora para la oración de despedida. Muy bien, el hermano Jewel Ross va a despedirnos. Dios le bendiga, hermano Ross. Mientras inclinamos nuestros... Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Una Paradoja. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 17 de enero del año 1965. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos compartiendo en esta tarde estos gloriosos mensajes, la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Y siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, nos corresponde la siguiente lectura, titulada La Simiente de Discrepancia. Servicio también predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 18 de enero del año 1965. Iniciamos la lectura mucha honra en los párrafos 1. Dice: yo he escogido en esta noche por un texto corto o una lectura corta. Dios mediante, Él nos dé el contenido de esto, de San Mateo capítulo 13 del 24 al 30. Y luego también quiero leer desde el 36 al 40 en unos cuantos momentos. Ahora, San Mateo
capítulo 13 y comenzando con el verso 24 del capítulo 13 de San Mateo. Escuchen bien a la lectura de la palabra. Mis palabras fallarán, pero las de él no fallarán. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo, mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Párrafo 2. ¿Notaron? Coged primero la cizaña en manojos. Ahora, leyendo esto, hubo algo extraño que me llegó a mí mientras estaba ya arriba del centro Catalina, del Cerro Catalina, perdón, la otra noche en oración. Y pensé, ¿de dónde podría sacar una palabra para usar para lo que quiero hablar en esta noche? Y luego fui y busqué la palabra discrepancia. Y saqué el diccionario y busqué lo que significa la palabra discrepancia. Y significa sembrando discordia o siendo contrario, según dice Wister. Sembrando una discordia, algo distinto, o siendo contrario a lo ya establecido. Entonces pensé que al texto en esta noche le pondría la simiente de discrepancia. Y confiamos que el Señor bendiga su palabra ahora mientras nos allegamos a ella. Párrafo 3. Y también sabemos que Él la interpretó en el verso 36 al 43, cómo fue que esta semilla se maduró. Y mientras estamos aquí, leamos esto también del verso 36 al 43. Entonces, despedida las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose a Él sus discípulos, le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y en el campo es el mundo. Y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña con los hijos del malo son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como escogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo, enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Párrafo 4. Ese es Jesús mismo, dando la interpretación de la parábola. Por lo tanto, ya sabemos lo que significa la interpretación. Y ahora, mientras nos llegamos a esto, a la siembra de esta semilla y la siega, ahora Él lo interpreta. Y luego yo creo que Jesús estaba hablando esta parábola en su día, pero la quería significar para el fin del mundo, o sea, el fin de la edad, lo cual es este día. Y creo que este texto en esta noche es muy apropiado para la hora en que estamos viviendo, porque Jesús claramente nos dijo que la siega sería en el fin del mundo. Entonces sería el fin, la siega del trigo y también la siega y la quema de la cizaña y el recogimiento del trigo al reino. Yo creo que fue de esta manera. Y otra escritura que me indica a que crea de esta manera que tengo escrita aquí es Mateo 24, 24, en donde dice, hablando de la simiente de discrepancia, Jesús dijo que
Las dos serían tan semejantes hasta que engañaría a los mismos escogidos, si fuere posible, casi exactamente iguales. Párrafo 5. Otro lugar en la escritura donde está escrito que la lluvia cae sobre los justos y los injustos. Me acuerdo de mi primera experiencia de haber estado entre el pueblo pentecostal. Fue en Michikawa, Indiana. Y estaba en una tremenda convención, un local casi como este, donde el norte y sur se habían unido, porque en aquellos días había la segregación y tenían que juntarse allá. Y estos eran dos grandes grupos de los hermanos pentecostales. Nunca había oído de ellos, ni los había conocido antes. Fue la primera vez que escuché el hablar en lenguas y de menos importancia en la convención. Yo no siendo ni siquiera un miembro, apenas era un joven, un ministro bautista estaba sentado muy atrás. Y me acuerdo de la primera vez que escuché a alguien hablar en lenguas. No sabía ni de qué se trataba. Y estos dos hombres principales, por lo regular, se sentaban al frente. Uno hablaba en lenguas y el otro daba la interpretación de lo que el otro había dicho. Bueno, yo comencé a estudiar mi Biblia a fondo, allí mismo, y hallé que eso era escritural. Eso era exactamente lo que haría la Escritura, el Espíritu Santo. Párrafo 6. Bueno, ya para el otro día, pasé toda la noche con el corazón compungido. Dormí en una siembra de maíz porque no tenía suficiente dinero para una cama, apenas tenía dinero para llegar a casa. Y para el desayuno me compré unos panecitos duros. Me habían invitado a comer, pero no tenía dinero para cooperar. En aquellos días fue durante la crisis del año 1933 y fueron los días difíciles. Y pensé, ¿cómo haré? No quiero comer con ellos, pero deseo saber qué tienen. ¿Tienen algo que no tengo yo? Entonces en esa mañana me pidieron, anunciaron, todos los ministros vengan a la plataforma para identificarse, digamos quién es y de dónde viene. Pues yo dije, William Branham, evangelista Jeffersonville, y me senté. Bueno, sucedió que entonces yo era el ministro más joven de todos en la plataforma. Y el otro día me llamaron a la plataforma para predicar. Después de haber predicado, ¿cómo nos gozamos tremendamente? Luego comencé a conocer distintos hermanos que me invitaban a sus iglesias. Y después pensé, si solamente podría llegar a donde estaban estos dos hombres principales que habían hablado en lenguas y habían dado la interpretación. Eso estaba ardiendo en mi corazón. Lo deseaba tanto. Bueno, como les he explicado anteriormente acerca de un don que uno utiliza, ustedes saben, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Uno los tiene toda su vida. Ven, uno nace con esas cosas, si son dones de Dios. Así que siempre, desde pequeño, siempre me ha sucedido y hay gente que me han conocido toda la vida y saben que es la verdad. Bueno, pensé, si no sabía qué era, yo lo llamaba visión, pero no sabía qué era en verdad. Pero pensé, si solamente podría hablar con ellos. Y el espíritu que estaba en el edificio se sentía como el genuino espíritu de Dios. Entonces sucedió que pude hablar con uno de ellos y le hice unas preguntas, y él era un cristiano genuino. No había duda que ese hombre era un creyente verdadero. Luego el otro, cuando hablé con él, sí he conocido un hipócrita. Ese era uno de ellos. Ese hombre en realidad, su esposa era una rubia y él tenía hijos, dos hijos por una mujer de cabello negro. Y pensé, ¿y ahora qué? Aquí estoy tan confundido. Yo soy fundamentalista. Tiene que ser la palabra o no es correcto. Y aquí está ese espíritu. Uno cuadró perfectamente, genuino, según todo lo que conozco. Y el otro me sirve para nada. Y el espíritu cayendo sobre ambos. Ahora, ¿cómo puede ser? Me tenía confundido. Párrafo 8. 2 años después, había estado orando en una cueva a donde iba yo para orar. Había polvo en la cueva y en una cierta tarde allí afuera y coloqué la Biblia sobre un tronco del árbol y el viento me la abrió a Hebreos 6, a donde dice que en los últimos días, ¿cómo sería si recayésemos de la verdad y nos renovásemos de nuevo al arrepentimiento, que ya no habría sacrificio para pecado? ¿Y cómo es que las espinas y los abrojos cercanos de maldición, cuyo fin es el ser quemados?
Pero la lluvia viene muchas veces para regar la tierra, pero las espinas y los abrojos serían reprobados, pero el trigo sería recogido. Y pensé, bueno, ese es el viento que por casualidad me la abrió a ese lugar. Bien, coloqué la Biblia nuevamente y pensé, bueno, y de nuevo vino el viento y me la abrió igual. Eso ocurrió 3 veces y pensé, bueno, eso sí es algo raro. Luego me levanté y pensé, Señor, ¿por qué me la abres a este lugar para ver esto? Cuando llego a este lugar donde dice, espinas y abrojos están cercanos de maldición, cuyo fin será el ser abrasada, pensé, ¿por qué me la abres allí? Entonces, mientras miraba, para poner, ahora, estas visiones genuinas ocurren sin engranar en otra velocidad. Eso es Dios, ven ustedes. Miré y vi delante de mí a la tierra, dando vueltas. Y vi que estaba toda arada. Había un hombre vestido de blanco que iba sembrando trigo. Y cuando él hubo desaparecido por la curva de la tierra, allí venía otro hombre con apariencia horrible. Él estaba vestido de negro y éste estaba regando semillas de hierba por todos lados. Ambos crecieron juntos. Y cuando salieron, ambos tenían sed porque hacía falta lluvia. Y cada uno aparecía como que estaba orando, con sus cabecita inclinada. Señor, mándanos lluvia, mándanos lluvia. Luego aparecieron las nubes y cayó la lluvia sobre ambas plantas. Cuando sucedió esto, el trigo se levantó y exclamó, ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y la hierba se levantó al lado y dijo, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Luego la visión fue interpretada. La lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto. El mismo espíritu puede caer en un culto. Y todos se gozan, hipócritas, cristianos, todos juntos, correcto. ¿Pero qué es? Por sus frutos son conocidos. Ven ustedes, solo así pueden ser conocidos. Luego usted puede ver, siendo que la avena silvestre o el trigo silvestre, otros granos a veces se parecen tanto al grano genuino doméstico, tan semejantes hasta que casi engañarían al propio escogido. Pienso que estamos viviendo en una edad oportuna, cuando estas cosas debieran ser predicadas y habladas. Amén. Párrafo 10 por último. Noten ustedes en el verso 41. Los dos también muy semejantes, tan semejantes en los últimos días que al no, no, no. Él no podía confiar en alguna cierta iglesia que los pudiese separar. Por ejemplo, los metodistas, bautistas o pentecostales que los separasen. Él dijo, mandará a sus ángeles para separarlos. Un ángel viene para traer la separación o la segregación entre el bien y el mal. Y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. Él será quien y dirá cuál es correcto y cuál es el errado. Dios dijo que mandará a sus ángeles en el último tiempo. No que serán ángeles a través de todo esto, pero ángeles en el último tiempo y atarán en manojos. Sabemos que este es el tiempo de la siega que viene ahora. Ahora, un ángel efectivamente es interpretado mensajero. Y vemos que hay 7 ángeles de las 7 iglesias. Y ahora, no, a través de las edades de la iglesia. Noten quién dijo el que eran los sembradores y también qué era la simiente. Primero, el sembrador era él, el Hijo de Dios, quien salió a sembrar la simiente. Y el enemigo vino tras él. ¿Quién era el diablo? Y sembró la simiente de discrepancia, después de la siembra de la simiente correcta. Ahora, amigos, eso ha sucedido en cada edad desde que ha existido el mundo. Exactamente. Desde allá en el principio comenzó la misma cosa. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Recordando una vez más, hemos iniciado la lectura y compartiendo este mensaje titulada La simiente de discrepancia, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 18 de enero del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos.
Continuamos con la lectura del mensaje La simiente de discrepancia. Párrafo 11. Ahora, él dijo, la simiente de Dios, la palabra de Dios. Jesús dijo en un cierto lugar que la palabra es una simiente y toda simiente producirá según su género. Y ahora, si los cristianos, los hijos de Dios, los hijos del reino, han llegado a ser la simiente de Dios, luego tendrán que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios manifestada en la edad en que están viviendo para la simiente prometida de esa edad. Dios dio su palabra en el principio y cada edad ha tenido su simiente, su tiempo y sus promesas. Ahora, cuando apareció Noé en la escena, él fue la simiente de Dios, la palabra de Dios para esa edad. Cuando apareció Moisés, él no pudo venir con el mensaje de Noé. Eso no hubiera funcionado, porque él era la simiente de Dios para ese tiempo. Luego, cuando llegó Jesús, él no podía venir con la edad de Noé ni la de Moisés. Era su tiempo, cuando la Virgen habría de concebir y traer un hijo y él sería el Mesías. Ahora, hemos vivido a través de las edades de Lutero, de Wesley, la edad metodista, y a través de todas estas edades, y aún la edad pentecostal. Y a cada edad le fue dada una promesa de la palabra. Y el pueblo de esa edad, los cuales manifestaron la palabra prometida, tales son la simiente de esa edad, según lo que dijo Jesús aquí mismo. Ellos son los hijos del reino, ¿correcto? La manifestación del Espíritu Santo operando a través de sus hijos es la simiente del reino de dicha edad. Noten, fue la cizaña, el enemigo, Satanás, quien sembró la discordia, o sea, la simiente de la discrepancia. Él fue el culpable de haber hecho esta cosa horrible. Satanás sembró su simiente desde el principio, cuando Dios colocó su primera cosecha de seres humanos sobre la tierra. Adán, por supuesto, ya existía el conocimiento de la verdad, del bien y del mal, pero él no había llegado a eso todavía. 13. Pero hallamos que Dios dio a sus hijos su palabra para su defensa. No tenemos ninguna otra defensa fuera de la palabra de Dios. Amén. Esa es nuestra defensa. No hay refugios antiaéreos, ni escondites, ni siquiera Arizona, ni California, ni ninguna otra parte segura. Tenemos una sola defensa, y esa es la palabra. Amén. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, la cual es Jesucristo. Él es nuestra única defensa. Al estar en Él, estamos seguros. Ni siquiera el pecado es imputado al creyente genuino. ¿Sabían ustedes eso? Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, ni aún puede pecar. ¿Ven? No le es imputado a él. Aún David dijo, bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad. Cuando usted está en Cristo, no tiene ni el deseo de pecar, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Usted ya no tiene ni el deseo. Ahora, para el mundo, usted podría ser pecador, pero para Dios no es, porque está en Cristo. ¿Cómo puede ser pecador cuando está en Él, que no tiene pecado? Y Dios solamente lo ve a Él, en el cual usted está. 14. Ahora, este tiempo de la siega, en el principio, cuando Dios sembró sus simientes sobre la tierra y la colocó en los corazones de sus hijos, su familia para guardar esa palabra, esa era su única defensa, guardar esa palabra. Entonces entró el enemigo y rompió la barrera al sembrar la simiente de discrepancia, contraria a la palabra de Dios.
Si esa fue discrepancia allá en el principio, entonces todavía cualquier cosa que le añade algo a la palabra de Dios, todavía es la simiente de discrepancia. No importa de dónde viene, si viene de organización, si es de alguna fuente militar o de los poderes políticos, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es la simiente de discrepancia. Cuando un hombre se para y dice que es predicador del Evangelio y dice que los días de los milagros han pasado, esa es la simiente de discrepancia. Cuando un hombre se para y dice que es ministro, el pastor de una iglesia en alguna parte, y él no cree que Jesucristo es el mismo en todo detalle, con excepción del cuerpo físico, el mismo ayer, hoy y por los siglos, esa es la simiente de discrepancia. Cuando dice que los milagros y la edad apostólica han pasado, esa es la simiente de discrepancia. Cuando dicen, no hay tal cosa como la sanidad divina, esa es la simiente de discrepancia. Y el mundo está lleno de eso. Eso estorba y sofoca al trigo. 15. Notamos que el primer sembrador de la simiente de discrepancia fue identificado como el diablo. Y sabemos que así fue en Génesis 1. Y luego hallamos acá en el libro de Mateo, capítulo 13, que Jesús todavía identifica cualquier discrepancia tocante a su palabra como el diablo. En este año de 1956, cualquier cosa que siembra discrepancia contraria a la palabra escrita de Dios o le pone cualquier interpretación privada, esa es la simiente de discrepancia. Dios no la honrará, no puede, no se puede mezclar, ciertamente no lo hará. Es como la simiente de mostaza. No se mezcla con ninguna otra cosa. No se puede hibridar. Tiene que ser la cosa genuina. Simiente de discrepancia. 16. Ahora hallamos que cuando Dios sembró su simiente en el huerto del Edén, hallamos que produjo un Abel. Pero cuando Satanás sembró su simiente de discrepancia, eso produjo un Caín. El uno produjo un ser justo y el otro produjo un ser injusto. Por cuanto Eva puso atención a la palabra de discrepancia contraria a la palabra de Dios, y allí mismo comenzó a rodar la bola del pecado. Y ha rodado hasta el día de hoy. Y nunca llegaremos a corregir todo esto hasta que los ángeles vengan y separen todo esto. Y Dios se lleve sus hijos al reino, y la cizaña será quemada. Noten esas dos viñas. Si solamente tuviéramos más tiempo para entrar en este tema, pero apenas veremos algunos puntos sobresalientes, para entonces entrar a orar por los enfermos en unos cuantos minutos. 17. Noten, las dos simientes crecieron juntas, exactamente como también dijo Dios acá en el capítulo 13, de nuestro texto de esta noche, de Mateo, dejad que crezcan juntas. Ahora, Caín fue a la tierra de Nod y consiguió una esposa y se casó. Y Abel fue muerto y Dios levantó a Seth para tomar su lugar. Y las generaciones siguieron hacia adelante, entre el bien y el mal. Ahora, hallamos que se juntaban cada uno, vez tras vez, y Dios tuvo que la cosa llegó a un punto tan malvado que Dios tuvo que destruirlo todo. Pero continuaron hasta que por fin ambas simientes, la simiente de discrepancia y la simiente de Dios, sacaron sus cabezas genuinas. Y eso fue en las personas de Judas Iscariote y Jesucristo, porque él era la simiente de Dios. Él era el principio de la creación de Dios. Él fue nada menos que Dios. Y Judas Iscariote nació el hijo de perdición. Vino del infierno y volvió al infierno. Jesucristo fue el hijo de Dios. La palabra de Dios hecha manifiesta. Judas Iscariote, en su discrepancia, fue la simiente del diablo. Vino al mundo para engañar.
igual como fue en el principio Caín, su padre anterior. 18. Judas solamente jugaba iglesia. Él en realidad no era sincero. En realidad no tenía fe. De otra manera no hubiera traicionado a Jesús. Pero, ¿ven ustedes? Él sembró esa simiente de discrepancia. Él pensó que podía tener amistad con el mundo, mamón, y a la vez tener amistad con Jesús. Pero ya era demasiado tarde para poder él corregir la situación. Cuando llegó la hora de la muerte, cuando él hizo esta cosa malvada, él entonces cruzó la línea de separación entre seguir adelante y volver atrás. Él tuvo que continuar en la vía en donde ya iba, como engañador. Él sembró la simiente de discrepancia. Quiso hallar gracia con los grandes con las grandes organizaciones de aquel día, con los fariseos y los saduceos. Pensó que se ganaría algún dinero y que sería popular entre el pueblo. A la verdad, eso causa que mucha gente caiga en la discrepancia, tratando de hallar gracia con el hombre. Busquemos gracia con Dios, no con el hombre. Pero así hizo Judas cuando estas discrepancias culminaron en él. 19. Y sabemos que Jesús fue la palabra. San Juan 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Luego la palabra es la simiente. La simiente fue hecha carne y habitó entre nosotros. Si Judas fue la simiente del enemigo y de la discrepancia, entonces esa simiente también fue hecha carne y habitó entre nosotros en la persona de Judas Iscariote. Él nunca tuvo fe genuina y verdadera. Él tuvo lo que él pensaba ser fe. Existe la fe genuina y también la fe manufacturada. Y la fe genuina de Dios creerá en Dios. Y Dios es la palabra. Y nunca le añadirá nada. La Biblia nos dice que si añadimos una sola palabra o si le quitamos una sola palabra, entonces nuestra parte será quitada del libro de la vida. Apocalipsis 22, 18, el último capítulo. Párrafo 20. En el principio, en el primer libro de la Biblia, Dios les dijo que no quebrantaran ni una sola palabra de aquello. Toda palabra tiene que ser guardada. Ellos tenían que vivir por esa palabra. Jesús, a la mitad del libro, en su edad, nos dijo que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora, en la edad final, acá en Apocalipsis, nos ha sido predicho que si alguno quitare una sola palabra de este libro, o si le añadiere una sola palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Entonces, no puede haber nada sospechoso, sino únicamente la inadulterada y genuina palabra de Dios. Son hijos de Dios e hijas de Dios quienes no son nacidos de la voluntad del hombre, ni por estrechar una mano, ni por alguna forma de bautismo, pero más bien son nacidos en el Espíritu de Dios por medio del Espíritu Santo y la palabra manifestándose a través de ellos. Esa sí es simiente genuina de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a la lectura, hermana Reina. Recordando una vez más, estamos en esta tarde lecturando este glorioso mensaje titulado La simiente de discrepancia, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 18 de enero del año 1965. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la simiente de discrepancia.
del año 650118, párrafo 21. El enemigo se une a una iglesia y llega a ser muy ortodoxo en un credo o alguna cosa, pero eso no. Eso es discrepancia. Cualquier cosa que choca con esa corriente de verdad genuina de la palabra de Dios. ¿Y cómo saben? ¿Y cómo sabemos? Dicen, ¿tiene usted el único derecho de interpretar la palabra? No, señor. Ningún hombre tiene derecho de interpretar la palabra de Dios. Él es su propio intérprete. Él la promete. Y luego él la pone por obra y esa es la interpretación. Cuando él la promete, luego lo cumple. Esa es la interpretación. Cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es una discrepancia absolutamente. Ahora, como dije, es Judas. Perdón. Judas no tenía la fe genuina, tenía más bien una fe manufacturada. Él tenía una fe con la cual él pensaba que ese era el Hijo de Dios, pero él no sabía que ese era el Hijo de Dios. De otra manera no hubiera hecho aquello, y un hombre que no se compromete a que esta palabra de Dios es la verdad, el tal tiene una fe manufacturada. El genuino siervo de Dios se aferrará de toda la palabra. 22. Una noche no hace mucho, un ministro de Arizona de una gran escuela muy famosa en esta misma ciudad vino y me dijo, quiero corregirle a usted en algo, dijo, cuando usted tenga tiempo. Respondí, esta es la mejor oportunidad, venga y veremos. Entonces él vino y dijo, señor Branham, usted está tratando, yo creo que usted es muy honesto y sincero, pero está tratando de introducir al mundo una doctrina apostólica. Y dijo, la edad apostólica cesó con los apóstoles. Le dije, la primera cosa que le quiero preguntar, mi hermano, es, ¿cree usted que toda palabra de Dios es inspirada? Dijo, sí, señor, absolutamente, dijo. Dije, entonces, ¿podré mostrarme usted en la palabra donde la edad apostólica cesó? Ahora, muéstremelo, entonces yo creeré con usted. Y le dije, el escritor de la edad apostólica, el cual tenía las llaves del reino en el día de Pentecostés, cuando fue introducida la edad apostólica, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare ahora. ¿Cómo puede contradecirse la palabra a sí misma? El hombre me dijo, yo tengo un resfriado muy grave. Le dije, pienso que sí, es verdad, ¿ven? Ahora dígame, ¿está llamando Dios todavía? Si Dios aún está llamando, entonces ¿sigue en vigencia la edad apostólica? Ciertamente. ¿Cuántos el Señor nuestro Dios llamare, llamará jamás? Cuanto más Él llamare, seguirá siendo entonces la edad apostólica, porque Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos, por todos los siglos. 23. Ahora, hallamos hoy que esta discrepancia ha sido sembrada en toda la edad. Si fuera posible destallárselo en los siguientes 10 a 15 minutos, lo haría, pero no se puede a través de las edades. La mayoría de nosotros leemos la Biblia y ahora, cuando vino Jesús, Él halló esa discrepancia, esa discordia. Él fue la palabra hecha manifiesta, Él fue la interpretación de Dios, de la palabra. Porque él dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Allí lo tienen. Él fue la interpretación de la palabra. Y todo hijo e hija de Dios en esta edad es renacido, tales como la interpretación de la palabra. Vosotros sois las letras escritas, leídas de todos los hombres, ¿sí? No sé. Él dijo, en vano me honran enseñando la discrepancia por doctrina. En vano me honra enseñando por doctrina la discrepancia, la doctrina de hombres y los credos de hombres, enseñando que eso es la palabra de Dios, cuando en realidad no tiene nada que ver con la palabra de Dios. 24. Vean. Cada edad
ha producido una cosecha. Cada edad lo ha hecho y la nuestra no es la excepción. Tenemos lo mismo y es una edad con mayor cosecha que todas las demás juntas, porque este es el fin de la historia del mundo. Esta es la más grande discrepancia que jamás ha habido sobre la tierra, la que está sobre la tierra hoy. Las discrepancias en las otras edades los apartó del Dios vivo y verdadero hacia ídolos. Jesús dijo en Mateo 24:24 que hoy día sería tan semejante a los espíritus que engañaría aún los escogidos si fuera posible. ¡Qué tremenda discrepancia! Oh, es tan astuto. Satanás está entre el pueblo y es tan teólogo, tan doctor de divinidad, que puede enseñar la palabra casi perfectamente. Así dijo Jesús, pero vigílelo, aparecerá en alguna parte y dirá, bueno, eso no fue para esto, pero sí es. ¿Ven ustedes? Porque Dios dijo que sí era. 25. Vean lo que hizo. Esa misma discrepancia trajo la ira de Dios en los días de Noé, cuando Dios envió a su profeta y este predicó como una llama de fuego y llamó al pueblo al arrepentimiento y la discrepancia fue ahogada. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Siguió inmediatamente en Han y comenzó a sembrarla de nuevo, ¿correcto? Llegó Moisés a la escena, el gran profeta para guiar a los israelitas a través del desierto. ¿Qué pasó? Moisés, el gran profeta de Dios, trayéndolos a la verdad completa, la verdad vindicada. Él se había encontrado con Dios. Dios probó que lo había encontrado y como aquella gente allá, aquellos sacerdotes tenían su religión, sus ceremonias, sus ritos y toda cosa, pero Moisés se paró firme, siendo la vindicación de la interpretación de la palabra. No se les olvide eso. Moisés fue la interpretación de la promesa de Dios. Él dijo que lo haría. Él fue la interpretación de Dios. 26. ¿Qué pasó? La iglesia apenas estaba saliendo de Egipto. Habían caminado apenas unos días y ¿qué pasó? Satanás llegó con su discrepancia en la persona, el segundo Caín, el cual era Balaán, y sembró la discrepancia entre ellos. Sabemos que eso es la verdad, que Balaán, la enseñanza de Balaán, que todos somos uno, servimos al mismo Dios que ustedes, fundamentalmente estaba correcto, porque él ofrecía el sacrificio que Dios le demandaba, 7 carneros, 7 becerros sobre 7 altares, y oraba al mismo Dios, todo tan perfecto como hacía Moisés allá en el desierto, exactamente igual, pero no eran iguales, mostrándonos lo que habría de venir. Allí estaba Caín, nuevamente manifestado en la persona de Balaam, y allí estaba Dios manifestado en la persona de Moisés, interpretando sus palabras a través de un ser humano, dándose a conocer su promesa a través de un ser humano. Y entonces se levantó la discrepancia. Y así también se levantó en el tiempo de Judas. Allí vino su discrepancia. 27. Y recuerden, este pecado que creyó aquella gente, que todos somos iguales, adoramos al mismo Dios, debemos todos de pertenecer a la misma iglesia, debemos ser el mismo pueblo. Ese pecado nunca le fue perdonado a Israel. Jesús mismo dijo, todos están muertos, perecieron, todos menos 3. Y estos fueron los que se mantuvieron firmes y creyeron la promesa. Cuando el de debilucho decía, no podemos tomar la tierra, es demasiado para nosotros. Y demás quejas, Caleb y Josué callaron al pueblo de Israel y dijeron, somos más que vencedores y lo podemos tomar porque Dios nos lo ha prometido. No me importa cuál sea la oposición. Y todavía podemos predicar sanidad divina y el bautismo del Espíritu Santo. Y todavía podemos tener el poder de Dios para separarnos de las cosas del mundo. Así dijo Dios, la edad apostólica nunca ha cesado y no cesará, continúa. Entonces hallamos al mismo sembrador de discrepancia. Y recuerden, ese pecado nunca le fue perdonado. Ahora, hermano, si aquello no fue perdonado ya, ¿qué de hoy cuando la verdadera simiente de todas las edades ya se está reuniendo? 28. Noten, esta tremenda cosa que hizo Balaam, eso siguió y siguió, por fin se culminó en la venida de Judas Iscariote y Jesús. ¿Qué fue? Judas y Jesús fueron figura exacta de Caín y Abel. Porque así como Judas era religioso, Caín también era religioso. Caín edificó un altar y ofreció un sacrificio. Él adoró a Dios.
Y era igual de sincero en todo como el otro. Pero ven ustedes, él no tenía la revelación de que era la palabra. Él pensó que Adán y Eva habían comido algunas manzanas o alguna fruta. Y Abel, por revelación, conocía que eso era errado. Fue la sangre la que los corrió. Y él ofreció un cordero y Dios testificó que su ofrenda era correcta. Luego el otro tuvo envidia y trató de matar a su hermano. Y mientras mataba a su hermano sobre el mismo altar en donde había muerto su sacrificio, el cordero murió sobre el altar. Así también Judas Iscariote traicionó a Jesucristo sobre el altar de Dios y lo mató, igual como Caín mató a Abel, porque Caín fue la simiente de discrepancia. Así también fue Balaam, el profeta asalariado, el cual estaba sin excusa porque Dios le había avisado por medio de señales y maravillas, y aún por medio de una mula hablando en una lengua desconocida. Sin embargo, él siguió igual. Él nació para ser un sembrador de la discrepancia. 29. Y si Jesús predijo que esta edad terminaría en la más tremenda discrepancia que jamás ha habido, la edad de la Laodicea tibia, la cual lo echó de la iglesia, entonces, ¿cómo puede ser otra cosa sino la discrepancia? Correcto, así es. Termina en esa edad. Fue Caín y Abel nuevamente en el Calvario. Ahora, noten, como siempre, tan pronto como se fue Jesús, subió al cielo y el Espíritu Santo fue enviado, lo cual fue la simiente, el dador de vida a la palabra. Como hablábamos anoche, es que él vivifica la palabra. Vivificar significa traer a vida. El verdadero Espíritu Santo solamente trae a vida la palabra que él es. No traerá un credo a vida, no puede, porque él no es parte del credo. Es más bien la vida de la palabra de Dios, porque es Dios, ¿ven ustedes? Y así vivifica ese cuerpo. 30. Ahora noten, como fue allá y como dice la Biblia. Y Juan habló a sus hijos y dijo: Hijitos, habéis oído del anticristo que habría de venir al mundo. Y dijo: El cual ya está en el mundo y está obrando en los hijos de la desobediencia. Ahora, eso fue como a los 30 años después de haber bajado del Espíritu Santo. Hallamos que cuando vino el Espíritu Santo, la simiente real, el verdadero dador de la vida a la simiente, luego allí vino de nuevo la discrepancia. Y noten, continuó. La palabra verdadera había sido vindicada y aquellos profetas del pasado, al morir, habían vindicado la palabra ser la verdad. Y si alguno ha leído el Concilio de Nicea o el Concilio antes de Nicea, aquellos 15 días de política, días de política sangrienta, cuando aquellos romanos allá quisieron subyugar y formar una denominación de aquella iglesia, llegaron profetas vestidos en piel de carnero y comiendo legumbres y se pararon firme por la palabra. Pero ¿cuál fue el resultado? Tuvo que ser igual como Caín y Abel. Uno tuvo que morir, correcto. Entonces, entre el pueblo, la palabra perdió su influencia y votaron unánimes de echar fuera la palabra verdadera. Y en su lugar aceptaron dogmas de discrepancia de la primitiva Iglesia Católica. Añadieron un papa, añadieron un obispo, añadieron esto, aquello y lo otro. Borraron el verdadero significado de Pedro y de María y todo lo demás. E hicieron ídolos y lo que fabricaron fue una ceremonia pagana de la así llamada religión cristiana, que fue simiente de discrepancia. Y organizaron por primera vez en la tierra una iglesia, que fue aquella simiente de discrepancia que comenzó a ser sembrada, quitándole algo y añadiéndole otra cosa. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado La simiente de discrepancia, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 18 de enero del año 1965. En los párrafos 31 dice: ¿Quién ha visto en la Biblia que no se debe comer carne el día viernes? ¿Quién ha visto en la Biblia de este asunto del rociamiento en el lugar del bautismo por inmersión? ¿Quién ha oído de esas cosas como Ave María y estas cosas? ¿Y quién ha oído de estas inmensas boberías que tienen los protestantes también?
La olla no puede criticar al sartén. Correcto. Sencillamente culpable, en lo mínimo es culpable de todo. ¿Quién ha oído de Dios obrando en una organización? Muéstreme una que se haya organizado y que haya vivido. Inmediatamente murieron y jamás se levantaron. Es tiempo que algo sucediera. Es tiempo. Es el tiempo para que Dios se mueva. Se destruyó la influencia entre el pueblo. Lo mismo ha sucedido hoy. Destruyen la influencia. Dicen, oh, aquellos fanáticos no tienen nada de importancia. Pero eso es discrepancia. Encuéntrese cara a cara con la palabra y vea lo que ella es. Vea si Dios interpreta su propia palabra. Dios puede despertar aún de estas piedras hijos de Abraham. Amén. La palabra fue cabalmente vindicada por aquellos cristianos primitivos. Como Dios los liberó de toda clase de cosas, de enfermedades, tuvieron profetas y hablaron en lenguas con interpretación y dieron mensajes que probaron ser exactamente la verdad cada vez. Pero aún a la luz de tanta palabra vindicada, el pueblo, por voto unánime, echó fuera la palabra y optaron por una denominación. Esa es la madre de toda organización. Ahora, ambas están maduras y nuevamente han comenzado a granar. Murió, pero floreció nuevamente en los días de Lutero, como vimos en el mensaje anterior en la mañana en el desayuno. Floreció en los días de Lutero. Y ahora, ¿qué han hecho? Inmediatamente después de la muerte de aquel gran hombre, formaron una organización. Floreció nuevamente en los días de Juan Wesley, cuando aquellos anglicanos, con su seguridad eterna y demás cosas, habían apretado la cosa hasta que parecía el universalismo. ¿Y qué pasó? Dios levantó un hombre llamado Juan Wesley y acabó con todo eso. Y en cuanto él hubo muerto, él y Asbury y los demás, ¿qué pasó? Se organizaron y ahora tienen toda clase de metodistas. Luego llegaron otros, Alejandro Campbell, Juan Smith y demás. Párrafo 33. Por fin, brotó el Pentecostés, saliendo de todo aquello. ¿Qué pasó entonces? Corrieron bien. ¿Qué les ha impedido? Volvieron directamente al mismo lodazal de donde salieron. Volvieron al mismo desperdicio. Volvieron a la discrepancia y para formar esa organización. Tuvieron que negar la palabra. Y cada vez que Dios ha enviado algo nuevo, ustedes no lo pudieron recibir. Correcto. Discrepancia nuevamente. Y noten, como dije el otro día, aquella primerita cáscara que vino de la raíz sube a las hojas y hasta la borla, vuelve al tallo nuevamente y sale esa cáscara de trigo, casi se parece al trigo mismo. Y pensábamos que era el trigo. Pero cuando se abre, allí no hay nada de grano. Es apenas el protector por el cual crece el grano. Y él también muere y la vida sale del protector y entra el grano. Entonces, llamaron a las iglesias que sembraron. Párrafo 34. Hallamos hoy que las así llamadas iglesias y aún nuestros pentecostales salimos, no hallamos satisfacción. Tuvimos que formar nuestros propios grupos. Todo surgió. Tuvimos que tener esto, tuvimos que tener aquello, tuvimos que tener otro grupo. Uno salió y decía, él viene sobre una nube blanca. Otro decía, no, 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 él viene sobre un caballo blanco. Bien, formaremos dos grupos. Vean, ¿qué es eso? La siembra de discrepancia. Cuando él venga, sea como sea, él interpretará su propia palabra cuando él venga. Esperemos hasta aquel tiempo. Captemos. Hablando de aquello, no pueden ni captar el mensaje del día presente, siempre enfocando en lo que Dios hará o lo que ya hizo, pero ignorando lo que está haciendo. Así es como damos entrada a la discrepancia. Párrafo 35. Ahora, notamos que nuestras iglesias de hoy, que todas nuestras iglesias han sembrado al viento y están segando el torbellino. No tenemos las reuniones de oración, no tenemos los cultos como antes. ¿Qué pasa? Hemos bajado las barreras en todo. Miren, aún nuestras iglesias pentecostales,
llenitas con mujeres de cabello corto. Antes de eso no se permitía. Con caras pintadas, uñas pintadas, toda clase de cosas. Y hombres como moriques. Y así, casados 3 o 4 veces y hasta diáconos. ¡Oh, qué discrepancia! ¡Qué suciedad! ¿Cómo lo han hecho? Dios no lo permitiría en su iglesia. Tenían que ir a la organización para entrar en eso. ¿Alguien tiene miedo de decir algo en contra porque serían echados de la organización? Que Dios nos dé hombres que no tienen otra conexión sino con Dios y su palabra. Que hablen la verdad del asunto. Es exactamente lo que necesitamos. ¿Qué hemos hecho? Hemos sembrado discrepancia. Hemos sembrado al viento y estamos segando el torbellino. Párrafo 36. Noten que ahora están siendo juntadas para la quema. Y han notado, Jesús dijo, primero atadlos en manojos y luego amontonad todos los manojos y yo los quemaré. Hay un manojo llamado metodista, bautista, presbiteriano, luterano y se están amontonando todos en el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Qué es? Atadlos a ellos primero, aleluya. ¿Notaron ustedes? Él junta la cizaña primero, los aparta del trigo, los separa. Atadlos y quemadlos. Todos han de ser quemados con los juicios de Dios por haber sembrado la discrepancia entre el pueblo, las cosas que ellos, teniendo una forma de piedad, más negando la eficacia, negando la palabra, para así levantar algún rito religioso de alguna dogma que alguien ha inyectado, tratando de ponerla en la palabra de Dios. Eso no servirá. Esa es una discrepancia. Párrafo 37. Yo grito hoy, igual como aquel gran profeta del pasado, Amós, cuando dejó a la ciudad y dijo, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, bramando el león, ¿quién no temerá? Y dijo, hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Él predijo el juicio sobre aquella generación y dijo, el mismo Dios que vosotros claméis servir, el mismo os destruirá. Anoten esto. Está grabado. Y acuérdense, el mismo Dios que esta gente que ahora está en esta tremenda cosecha del Concilio Mundial de Iglesias, y usted tendrá que someterse a eso, no puede quedarse afuera. No tendrá que apartarse individualmente o va a entrar con lo demás. No habrá zona de seguridad, será la marca de la bestia. Nadie podrá ni comprar ni vender sino solo el que tiene esa marca o que tenga la discrepancia. Ahora, manténganse libres de eso. Salgan de eso. Huyan de eso. Manténganse lejos. El mismo Dios que proclaman estar sirviendo los destruirá. El gran Dios de amor que no. Dicen, bueno, Jesús oró que todos fuésemos uno. Y también dijo, andarán dos juntos, y no estuvieron de acuerdo. De concierto, perdón. Él dijo, uno, como él y el Padre son uno. Y el Padre fue la palabra. Y él fue la palabra hecha manifiesta. Él era uno con el Padre, porque él fue la manifestación de la palabra prometida de Dios. Y así es hoy o cualquier otro día. Sí, Señor, que Dios es uno. Él quiere que nosotros seamos uno. ¿Cómo pueden ser uno cuando éste niega que Él nació de la Virgen y éste acá o no niega la sanidad divina y esto, aquello y todos se mezclan así? Algunos ni creen en Dios, ni creen que fue el Hijo de Dios. Creen que fue el Hijo de José, llamado el Hijo de Dios. ¿Cierto? Los seguidores de Zwingli, los gemelos de los luteranos, así creen que él verdaderamente solo fue un hombre bueno. La ciencia cristiana dice que fue un profeta, un hombre ordinario, pero que no fue divino. Pero si él no fue divino, entonces él es el engañador más grande que el mundo jamás ha tenido. Él fue Dios o no fue nada. Él era divino. Él fue la deidad misma, hecha carne entre nosotros, en la persona del Hijo de Dios, ¿cierto? Eso es lo que Él fue. Párrafo 39. Ahora, vemos que ha entrado la discrepancia, sabemos que está aquí, nadie lo puede negar. ¡Oh, qué cosa! Noten, Él destruirá al grupo que proclama estar sirviendo a Dios. Vigilen eso bien. Dios sembró su simiente, estoy terminando.
porque ya es tiempo de comenzar la línea de oración. Dios sembró su simiente y su simiente es Cristo. Voy a predicar sobre eso en una noche próxima, donde Dios decidió poner su nombre, Dios mediante, quizás sea en un desayuno cuando tenga más tiempo. Vean, Él es la única vía de escape. Él es el único potentado, verdadero. Él es el único Dios verdadero, no hay otro aparte de Él. Yo soy Dios y solo yo soy, dijo Él. Jesús dijo, este es el mandamiento. Escuchad Israel, yo soy Jehová, vuestro Dios, solo un Dios. Yo soy. ¿Por qué buscáis a otro? Otro vendrá. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y esto lo hicieron en Nicea. Eres cristiano, soy bautista. Eres cristiano, soy pentecostal. Eres cristiano, soy metodista, otro nombre. Párrafo 40 por último. Pero cuando ese algo tocante al nombre de Jesucristo, caminan lo más lejos posible, no quieren tener nada que ver con ello, porque Él es la palabra y la palabra se declara a sí misma. Noten, la única vía de escape. Él es la roca, perdón, Él es la rosa de Sarón. La Biblia así lo declara. Todo título en la Biblia de Dios pertenece a Jesucristo. Él fue el alfa, la omega, el principio y el fin. El que fue y que es y que será. La raíz y el linaje de David, ambos, raíz y linaje de David, la estrella de la mañana, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, del alfa y la omega, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo en Jesucristo. Él fue la completa manifestación de Jehová, hecha carne para morar entre nosotros. Es exactamente lo que Él fue. Fue la rosa de Sarón. ¿Qué hicieron con la rosa de Sarón? La exprimieron. La pisaron para sacarle el perfume. Una rosa hermosa tiene que ser exprimida para sacarle el perfume. Y aquello fue una vida hermosa. Jamás había existido en una vida semejante. Pero esta tuvo que ser exprimida en el Calvario. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado La simiente de discrepancia, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 18 de enero del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La simiente de discrepancia. Párrafo 41. ¿Ven ustedes? Tomaron la unción de la roca de Sarón y la pusieron sobre Aarón. Él tuvo que ser ungido con eso antes de entrar ante el Señor en el lugar santo, en el velo santo. Él tenía que ser ungido con la rosa de Sarón para entrar y rociar el propiciatorio cada año. Y esa unción tenía que estar sobre él, un olor suave ante el Señor, cargando también la sangre del cordero ante él, después de que también había sido rociado con sangre del cordero. Tenía granadas y campanas en su vestidura. Y tenía que caminar con cierto paso, tocando santo, santo, santo a Jehová. 42. Noten, Él es la rosa de Sarón, ese olor suave, la unción sobre su pueblo. Usted no puede venir ante Él con ningún credo u otra cosa, pero solamente ungido con la rosa de Sarón, la palabra. Él también es el lirio de los valles. Ahora, ¿cómo se obtiene el opio? Se obtiene el opio cuando se exprime el lirio. Allí se obtiene el opio. Los médicos lo usan en sus laboratorios. Un hombre que está muy nervioso y frustrado, o una mujer que se siente como que se va a volver loca, solo camina de aquí para allá gritando, es que está histérica. Pero el doctor toma una porción de su opio de lirio y se lo mete al brazo, a la vena, o a algún lado, o a la del hombre, y eso los calma.
por un tiempo todo está tranquilo, pero al acabarse ese opio, aquí viene de nuevo y peor que antes. Pero les digo, amigos, eso apenas es un tipo del opio genuino que conozco yo, que procede del lirio de los valles. Él es el lirio de los valles. Él fue exprimido en el Calvario, herido fue por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos nosotros curados. En eso, en la exprimida de las flores, él fue la flor. Él fue la flor más tremenda que jamás ha crecido, este lirio de los valles y esta gran rosa de Sarón. Ahora, él está extendido en esta noche entre el cielo y la tierra, creo yo, o más bien fue en aquel tiempo para quitar el pecado del mundo y traer de nuevo la sanidad al mundo. Y la Biblia dice que él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Amigos, cuando Dios le dijo a Moisés allá en el desierto, lo cual fue un tipo de él mismo que levantara una serpiente de bronce, y el bronce significa pecado juzgado. La serpiente de bronce representó pecado ya juzgado. El bronce siendo juicio divino, como también el altar de bronce donde se colocaron los sacrificios. Y también Elías miró hacia arriba y dijo que el cielo era como bronce, juicio divino sobre una nación incrédula que habían retrocedido de Dios. Bronce representa juicio, juicio divino. Y la serpiente representó pecado ya juzgado. Y Jesús fue aquella serpiente hecha pecado por nosotros y sobre sí tomó los juicios de Dios. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, Dios tiene su armario lleno de opio en esta noche para usted, amigo cristiano. Si usted está enfermo y sufriendo o está agobiado, la carga es demasiada para usted, ya no puede continuar mucho más. Se va a volver loco en este día moderno en que estamos viviendo. 45. Escucharon el programa Salvavidas hoy, donde dijeron que dice Rusia que para 1955 tomaría control completo de todo el mundo. Antes que eso suceda, tiene que ocurrir el rapto. Así que, amigo, ¿qué tan cerca está? Está aquí cerca la mano. ¿No lo quiere usted buscar en esta noche de todo corazón? Él es el lirio de los valles y él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Él está aquí en esta noche para levantarse entre su pueblo, así como Moisés levantó el emblema de pecado ya juzgado. Y no solo pecado, pero también enfermedad. Y recuerden, Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Con qué motivo levantó Moisés aquello? Para el pecado, la incredulidad y la enfermedad. Jesús también fue levantado para el pecado, la enfermedad y la incredulidad. Él fue lo mismo. 46. Ahora, en esta noche, en los días cuando tenemos esta gran discrepancia, Jesucristo prometió en Lucas que en los días antes de la venida del Señor sería como en los días de Sodoma. Y cuando el Hijo del Hombre se revelaría así como el Hijo del Hombre se reveló allá a Abraham, Elohim, Dios hecho carne entre humanos, y moró allí con Abraham y le mostró, le dijo lo que Sara estaba pensando, ella estando detrás en la carpa, la cual aún no había visto. Le dijo a ella que, y la llamó Sara, Abraham, no su nombre Abraham, con el cual él había nacido, sino Abraham. No Sarai, S-A-R-A-I, pero S-A-R-A. ¿Dónde está tu mujer Sara? Dijo, está en la tienda detrás de ti. Dijo, de cierto, volveré a ti según el tiempo de la vida.
y ella se rió. Él dijo, ¿por qué se rió ella? Ahora Jesús dijo, un poco antes que esta gran discrepancia es recogida y quemada, el Hijo del Hombre se revelará de la misma manera como lo hizo allá. Y eso es, ¿qué es? Es de nuevo el alzamiento ante ustedes que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. ¿Lo creen ustedes? Inclinemos nuestros rostros para orar. 47. Querido Dios, te amamos. Tu palabra es tan alimenticia para nosotros, Señor. La amamos. Vivimos por ella, Señor. Parece que nuestra capacidad nunca es suficiente. Amamos sentarnos a tu mesa con tu palabra y gozarnos en las bendiciones, Señor. Cuando nos unimos así, hermanos y hermanas que han sido comprados por la sangre del Hijo de Dios, son los que han sido comprados por tu sangre. Y hemos venido aquí en esta noche, Señor. Hemos dedicado estas noches para orar por los enfermos. Y de acuerdo a las Escrituras, tú dijiste que por tus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, no es necesario orar, sino solamente confesar nuestros pecados, porque por tus llagas ya fuimos, tiempo pasado, sanados. ¡Oh, qué día de salvación! ¡Qué promesa por Emmanuel! Que eso es ciertamente la verdad. Tú dijiste, por un tiempo el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, el pronombre personal de yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo y en el fin del tiempo. En esta gran consumación, tú dijiste, un poco antes que eso suceda, que será como en el tiempo cuando cayó el fuego en Sodoma y quemó el mundo gentil, que entonces vendría nuevamente una revelación del Hijo del Hombre, así como fue en Sodoma. Padre, que el pueblo no pase esto por alto. Y Dios, yo ruego, fue una cosa algo cruda, si lo dije mal, perdóname, cuando dije engranar en otra velocidad. Los amo, Señor. Yo ruego que no se les escape esto, que esta sea una de las noches tremendas, Señor, que todo enfermo, todo afligido, ciego, lo que sea que esté aquí, Señor, sea sanado en esta noche, que todo pecador sea salvo allí en sus corazones ahora mismo, si son incrédulos, que acepten a Cristo en este momento. Concédelo, Padre, todo está en tus manos, nos entregamos a ti para verte llegar entre nosotros. Y tú dijiste en Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Como sabemos que tú te diste a conocer al pueblo, por cuanto fuiste el profeta que Moisés dijo que se levantaría. No habían tenido profetas por centenares de años. La discrepancia estaba por todos lados, pero sin embargo, la palabra tenía que ser cumplida, y así la palabra llegó a ser carne. Y así mismo la discrepancia. Y Padre, vemos lo mismo hoy. La discrepancia llegando a ser un solo manojo grande. Y también vemos la palabra viniendo de la misma manera. Bendícenos esta noche, Padre. Nos entregamos a ti juntamente con tu palabra. Lo que tú tienes necesidad que hagamos, hazlo con nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 49. Una hermana habla en una lengua desconocida. Sean muy reverentes. No sabemos lo que él ha dicho. Quizás nos quiera decir algo. Sean muy reverentes. Un hermano da la interpretación. He aquí, la mano del Señor está aquí para salvarte. He aquí, la mano del Señor está aquí para redimirte y para escribir tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Cree la palabra de Dios y obedécela. Y tendrás la paz de Dios sobre tu alma, dice el Señor. Amén. ¿Han leído ustedes la escritura a donde el enemigo estaba entrando y todos estaban juntos y el enemigo era una fuerza tan tremenda? Y el Espíritu de Dios cayó sobre un hombre y le dijo, y él profetizó y les dijo a dónde deberían ir y esperar. Y allí destruyeron a su enemigo. Allí viene otra vez.
Allí es el lugar donde destruir su enemigo. ¿Ven? Tomen la mano de Dios. La mano de Dios es Cristo. Desde luego, la palabra, así que tomen eso en su corazón esta noche mientras llamamos la línea de oración 50. Creo que Billy dio tarjetas de oración con la letra B. Tomemos la letra B del 85. Anoche tomamos 15. Casi siempre son 15 por cada noche. Retengan sus tarjetitas. Las llamaremos. Probemos unas 15. 85B, como en Branham. B como en Branham. Usted sabe, B, 85 al 100. Veamos, ¿quién tiene B85? Levante la mano. ¿Estás seguro, Billy? ¿Sí? ¿Allá atrás? Muy bien. 85, venga acá. Ahora, mi hijo. Para los extraños que no entienden cómo es que funciona esto, mi hijo viene o alguien. Si él no viene, viene el hermano Border o alguien más. Algún hombre viene y toma estas tarjetitas, 100 de ellas, y aquí, ante el pueblo, las mezcla todas. Así que él le da una tarjeta a usted, pero él no le puede asegurar que usted estará en la plataforma. Él no sabe eso. Tampoco sé yo. Yo vengo cada noche y saco 10 o 15, algo así, de las tarjetas. Eso no tiene nada que ver con su sanidad. Usted puede estar sentado. Fíjense anoche. ¿Cuántos estuvieron anoche? Levanten la mano. ¿Cómo la gente fue sanada por toda la congregación? Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado La Simiente de Discrepancia, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1965. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, la simiente de discrepancia, párrafo 51. Ahora, fue 85 y 86, 87, 88, 89, 90. Ahora, que vengan ahora mismo, B, 85, 86 y 87, 88, 89, 90. Eso sería uno. Seguramente necesitamos uno más. Aquí está otro. Sí, así se completa. 90, 90 al 100. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99. Si usted no puede moverse, si usted... Veo que aquí tenemos dos o tres sillas de ruedas. Creo que puedo ver cuatro. Perdón. Si usted tiene una tarjeta de oración y su número es llamado y no puede moverse, levante la mano. Le haremos llegar acá. 52. Si usted no tiene tarjeta de oración, ore. Diga, Señor Jesús, que sea yo en esta noche. ¿Cuántos aquí están sin tarjeta de oración? Levante la mano. Oh, qué cosa. Bien, digamos esto. Ojalá no suene muy sacrílego. Es una ocasión... En una ocasión hubo una mujercita que no tenía una tarjeta de oración. Como diríamos, ella se fue abriendo camino por toda la gente y dijo, escuchen bien, si yo puedo tocar la vestidura de aquel hombre, seré sana. ¿Cuántos conocen la historia? Muy bien. ¿Y qué hizo? Lo tocó y se sentó. Luego Jesús se dio vuelta y él sabía dónde estaba ella sentada, ¿correcto? Él sabía cuál era su problema, ¿correcto? Él sabía cuál era su problema y le dijo cuál era su problema y ella sintió en su cuerpo que el flujo de sangre había parado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ella lo había tocado a él. 53. Ahora, ¿cuántos cristianos están aquí esta noche que saben de acuerdo a Hebreos, el libro de Hebreos, que Jesús ahora mismo es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades? ¿Lo es? Muy bien. Entonces, si él es el mismo sumo sacerdote, el mismo oficio de sumo sacerdote, entonces, ¿cómo actuaría? Él actuaría igual como actuó entonces. ¿Lo creen ustedes? Él actuaría igual como actuó allá. Si solamente pueden creerlo. Muy bien, ¿cuántos lo creen? Levanten sus manos y digan, yo sí lo creo. Muy bien,
Antes de que formen esta línea, tengan una línea de oración allá. Yo sé que Él está aquí. Yo siento su presencia. Yo sé que Él está aquí. Vengan. ¿Está lista la línea de oración? Yo iba a llamar de allá. Usted ore y mire para acá y ore. Créalo. 54. Una mujer sentada aquí me está mirando. Está sentada al lado de una mujer con lente. ¿No pueden ver eso allí sobre esa mujer? Fíjense. Ella está sufriendo con problemas del corazón. ¿Cree usted que Dios le va a sanar? Si lo cree, levante la mano. Eso fue su problema. Correcto. Ahora, si ese fue su problema, levante la mano para que la gente pueda ver. Levante la mano así. Ahora, ya no lo tiene. Su fe le ha sanado. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Oh, sí. Hay una discrepancia, pero Jesucristo es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Ahora, manténganse orando. Usted no tiene que estar acá para que conozcan. 55. Ahora, si esta es la dama, hasta donde yo sé, nunca la he visto en mi vida. Ella es una mujer parada aquí, tiene una tarjeta de oración. Y usted no sabía ni si iba a ser llamada o no. Alguien le dio una tarjeta de oración. Su número fue llamado y aquí está. Correcto. Yo no tengo nada, yo no tengo manera de saber qué es usted, quién es, de dónde viene, de qué desea, nada. Yo soy un hombre, usted es una mujer, correcto. Este mismo cuadro se presentó en una ocasión en la Biblia, en San Juan capítulo 4. Ahora usted dirá, ¿qué hizo usted allí, hermano Branja? Yo entré en esa otra velocidad, ¿ve? Yo no sé, él tiene que hacerlo, yo no sé. ¿Cómo fue con esa mujer allá? Yo nunca la he visto en mi vida, ella es una extraña para mí. Yo creo que fue una mujer. ¿Quién fue la persona que fue sanada ahorita en la audiencia? ¿Somos extraños? Si es así, mueva la mano así. Yo nunca he visto a la mujer, pero ella estaba sentada allí creyendo. Ahora, ella tocó algo, ¿verdad? No hay ningún beneficio en tocarme a mí. 56. Pero, ¿no pueden ver que la Biblia es exactamente la palabra de Dios? Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Hemos llegado a ser tabernáculos de ese Espíritu Santo, el cual es Cristo. Ven, es la simiente real. Entonces, si ese real Espíritu Santo entra en la simiente real de la palabra, no tomará solo una partecita, porque el diablo usa eso. Uno tiene que tomarla toda, ¿ven? Toda palabra, porque él no es medio Dios. Él es Dios completo, ¿ven? Y eso es lo que sucede. Ahora, aquí está una mujer, nunca la he visto. Jesús se encontró con una mujer así como está una vez. Quizás no en la misma condición, yo no sé. Él estaba sentado junto a un pozo. Él tenía necesidad de ir a Samaria. Y hallamos que Samaria estaba detrás de un cerro. Y él iba a Jericó, más bien, y pasó por un lado de Samaria. Y vino a la ciudad de Sicar. Y se sentó allí junto al pozo y mandó a sus discípulos a buscar alimentos. 57. ¿Cuántas razas de gente hay en el mundo? 3. Los descendientes de Cam, Seth y Jafet. Todos venimos de Noé. El resto del mundo fue destruido ya en aquel tiempo. Solo existen 3 razas de gentes que son judío, gentil y samaritanos, el cual éramos medio judío y medio gentil. Y esas son todas las razas que existen en el mundo, ¿ven? Solo 3. Todo en Dios. Es perfecto en 3, como las 3 de las que estaba hablando en esta noche. 3 etapas de discrepancia, 3 etapas de la palabra hecha en carne. Y así, ¿ven? Ahora, él había hablado con los judíos y le dijo a Felipe, cuando trajo a Natanael que donde estaba y dijo, lo vi cuando estaba detrás del árbol. Y dijo, Andrés, quien había traído a Pedro, él dijo, tú eres Simón y serás llamado Pedro de aquí en adelante. Dijo, tú eres hijo de Jonás. ¿Ven? Eso eran todos judíos. Pero aquí fue a un gentil. No un gentil, pero a una samaritana. Ahora, es el tiempo de los gentiles. Él nunca hizo esto ni una sola vez con los gentiles. Escudriñe las escrituras, nunca. Pero él prometió en Lucas 22 que lo haría antes de la venida. Pero se sentó ahí y allí venía una media judía, media gentil, y una mujer. Y le dijo, mujer, tráeme de beber. Ella dijo,
Tú no debes pedir eso. Aquí hay segregación. Tú eres judío y yo soy samaritana. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías a mí de beber. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo contacto con su espíritu. Y tan pronto como halló su problema, le dijo que fuera a traer a su esposo. Y ella le dijo que no tenía. Él dijo, has dicho bien, has tenido cinco. 58. Ahora vean, cuando los fariseos le vieron hacer eso, sí, esa discrepancia, allí mismo entra la palabra. ¿Qué dijeron ellos? Dijeron, este hombre es Beelzebú, es un adivino, ¿ven? Y Jesús dijo, el que hablare eso en contra del Espíritu Santo, cuando él venga a hacer lo mismo, nunca le será perdonado. Allí está la discrepancia, ¿ven? Pero él dijo que los que perdonaría a ellos, por cuanto el Espíritu Santo aún no había venido, el sacrificio, el cordero, no había muerto. Pero luego la mujer no pensó así. La mujer dijo, Señor, me parece que eres profeta. No hemos tenido profeta por centenares de años, pero dijo, me parece que eres profeta. Ahora sabemos que el Mesías, quien es llamado el Cristo, cuando él viniere, eso hará. Bueno, si eso es lo que él hizo, luego es el mismo ayer y hoy. Así se dio a conocer entonces. ¿Es lo mismo hoy? Tiene que ser. Ahora, aquí está una mujer y un hombre que se encuentran otra vez. Ella no es aquella mujer y yo no soy aquel hombre. Pero sin embargo, el mismo Espíritu Santo está aquí. Y él hizo la promesa que las obras que él hizo, nosotros haríamos las mismas obras en los días cuando el Hijo del Hombre sería revelado. 59. Ahora, no conociéndola yo a usted, y usted sabe que eso es verdad, somos desconocidos completamente. Y usted está parada aquí. Hay algo, puede haber algo mal con usted, o quizás no, yo no sé, pero si el Señor Jesús me revela por su Espíritu Santo, ¿cuál es su problema? ¿Creerá usted que es el Hijo de Dios y no un ser humano? Esta es una cáscara, este tabernáculo que Dios usa, el cual Él ha escogido. Él hace eso por gracia soberana y por elección, pero usted crea, ¿creerá? La mujer dice, amén. ¿Cuántos en la audiencia lo creerán? Aquí estamos los dos ante la luz, que nunca nos hemos conocido en esta vida. No tengo idea de quién es esta mujer, qué clase de mujer sea, de dónde viene, qué desea. Nunca la he visto en toda mi vida, como tampoco he visto a aquella mujer que está allá en toda mi vida. Pero vean, aquí está lo que estoy tratando que ustedes hagan. Pongan a un lado esa discrepancia y crean la palabra. Cuando la palabra es hecha carne aquí entre nosotros, la palabra es vivificada en nuestra propia carne y eso muestra la presencia de Dios. 60. Ahora, el que se lo conceda a ella, ella está deseando una causa muy digna. No tiene hijo y quiere un bebé. Tiene como 40 años. Ciertamente no es imposible. Aquí están sentadas hoy mismo mujeres que fueron estériles toda la vida y vinieron a la plataforma de esta misma manera. Y el Señor les dio hijos. Levante la mano alguno de ustedes que saben, ven, tomé a mis brazos a una niña muy hermosa el otro día, el domingo cuando salí de aquí, el domingo en la tarde, que su madre había sido estéril y el Señor habló. Y la niñita, la criatura más dulce, ¿está ella aquí? ¿Dónde está? Sí, aquí está, sentadita la madre, sentada allí, sí, allí está la niña. ¿La ven? Ella fue una palabra hablada de Dios. Ahora, ¿le creerá usted con todo su corazón? ¿Cree que esa bendición que usted tiene, que siente que está en usted, ahora es Dios respondiéndole? Si Dios me dijera cuál es su nombre, para que así usted pudiera darle nombre al niño, ¿creerá? Entonces, señora Thompson, puede ir a su casa y tener su niño, si lo cree de todo corazón. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos y para concluir con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Simiente de Discrepancia, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1965, en los párrafos 61 dice, ¿lo cree usted de todo corazón? Tenga fe, no dude, crea en Dios. Dios es Dios. ¿Cómo está usted, Señor? Me supongo que también somos desconocidos. La única vez que lo he visto a usted en mi vida, hasta donde yo sé, es cuando usted venía acercándose. Yo creí que usted era el tío del hermano Shakarian.
Malgain, el hermano Machang, el cantante, cuando iba pasando. Luego vi que usted entró a la línea de oración. Ahora, siendo desconocido a usted, ambos somos desconocidos. Ahora, si el Señor Jesús me dijera algo que usted quizás lo que usted desea, digamos así, que Él me diga lo que usted desea. Ahora, Él ya se lo ha dado, solamente falta la fe para creerlo. Ahora, ¿cuántos entienden eso? Suficiente fe para creer que usted recibirá lo que está pidiendo. Bien. 62. Ahora, si usted está aquí pidiendo algo y él me puede decir cuál es su deseo y a la vez usted sabe que yo no conozco su deseo, entonces tendrá que haber algo aquí haciendo eso. Ahora, de acuerdo a la palabra, él prometió hacer eso. Él conocía los pensamientos en sus corazones. ¿No es así? Muy bien. Usted tiene un gran deseo de ser sanado. Una cosa, usted está sufriendo de una condición nerviosa, muy nerviosa. Correcto. Otra cosa, usted tiene problemas con la espalda y esa espalda ha sido un problema muy grave por mucho tiempo y hasta se ha operado. Eso es así, dice el Señor. Es la verdad. Bien. Correcto. Y aquí está otra cosa. Su deseo más profundo es que quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo. Correcto. Venga acá. Querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, que este hombre pueda ser lleno del Espíritu Santo antes que salga de este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, recíbalo, mi hermano. Tenga fe, no lo dude. 63. ¿Cómo está usted? Me supongo hasta donde sé que somos desconocidos del uno para el otro. Si así es, para que la gente sepa que es así, levante su mano si somos desconocidos. Nunca la he visto en mi vida, hasta donde sé. Y me supongo que nunca me ha visto ella, solamente que fuera desde la audiencia, porque el Padre Celestial sabe, y aquí está su palabra abierta, que yo nunca he visto a esta mujer conscientemente en toda mi vida. Entonces, yo no sabría por qué está aquí. No tengo idea quién es. ¿Qué? Nada de usted. No podría decirle ni una sola cosa. Solamente es un don. Si yo puedo, como usted me oyó explicar antes, es cuestión de hacerme a un lado. Escucho lo que él dice. Lo que veo, eso hablo. Lo que él no dice, yo no lo puedo decir. Podría yo decirlo de mí mismo y sería errado. Bien, sería errado. Pero si él lo dice, entonces es absolutamente correcto. Nunca podrá y nunca ha sido errado. Nunca será errado en tanto siga siendo Dios. Ven, ven, porque Dios no puede errar. 64. Pero si Dios me puede decir lo que usted desea, ¿qué es su deseo? ¿O por qué está aquí? ¿Algo que usted ha hecho? ¿O algo así? ¿O quién es usted? ¿De dónde viene lo que él me quiere decir? ¿Creerá usted? Gracias. Una cosa, usted tiene problemas con sus pies. Sus pies le molestan. La mujer dice, sí, señor. Sí, es correcto. Levante la mano. Usted tiene problemas femeninos, desorden femenino. Sí, y tiene un gran deseo en su corazón porque usted ha perdido a alguien o algo. Es un muchacho. Su hijo ha salido de la casa. Se ha ido. Y usted desea que yo ore que él vuelva. Sí. Dios en los cielos, mándele su hijo de nuevo. Que el Espíritu Santo detenga a ese joven en donde esté, allá en el camino en esta noche, Señor, y mándalo una vez más a su madre, en el nombre de Jesús. Amén. Él, quién sabe, se lo mandará de nuevo. No se preocupe, créalo, no dude, tenga fe con todo su corazón, créalo y Dios le concederá lo demás. 65. Ahora, esos tres o cuatro discernimientos, los que fueron, casi me han cegado. Yo no lo puedo explicar. No hay manera de explicarlo. Usted dice, ¿usted quiere decir que eso es peor que los 45 minutos o más que usted predicó? ¿Piensa usted? Sí, señor, en 3 horas no sería tanto como eso. Una mujer tocó la vestidura de nuestro Señor Jesús y esta gente ni siquiera me está tocando. Pues esta mujer aquí, miren ella, puede, el hermano Franklin lo dice a la mujer, ponga sus manos en mí, ven. Ella me tocó y nada sucede. Yo solo soy un hombre, pero ella tenía que tocarlo a él.
Y yo, por un don, solo es que yo desaparezco por completo. Y yo digo lo que veo. Ven, eso es todo. Ven, tocándome a mí no significa nada. Pero ella toca a Jesús a través de mí. Así es como esa mujer tocó a Dios por medio de Jesús. Él no supo lo que tenía esa mujer. Ella le tocó la vestidura y fue y se sentó. Y él dijo, ¿quién me tocó? Y los apóstoles dijeron, todo el mundo te está tocando. ¿Por qué dices así? Él dijo, pero yo veo que virtud ha salido de mí. Ahora, ¿saben lo que es la virtud? Fuerza. Él se puso débil por una mujer tocándole y él fue el Hijo de Dios. ¿Qué de mí siendo un pecador salvo por gracia? ¿Saben por qué es más? Porque él dijo, las cosas que yo hago, también vosotros las haréis. Pero más que esto haréis porque yo voy al Padre. Mayores. Dice allí, pero en el griego la interpretación correcta sería, más que esto haréis. Párrafo 66. Ahora, a la dama yo no la conozco, no sé nada de ella. Ella es una desconocida completamente, así como lo demás. Somos desconocidos. Para que la gente conozca, levante la mano y diga, somos desconocidos. Ahora, el Hijo de Dios, si él una vez se encontró con una mujer en una panorama como este, junto a un pozo, y él habló con ella por un momento y él sabía dónde estaba su problema, y le dijo cuál era su problema. Entonces ella supo por eso que él era el Mesías. Ahora, usted me ha tocado, yo lo he tocado a usted y nada sucedió. Pero si mi fe por un don y su fe por creer en ese don puede tocarle a él, entonces él podrá hablar por medio de nosotros, por medio de mí a usted. Entonces usted conocerá que él está aquí, así como estuvo allá junto al pozo en Sicar. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. ¿Lo cree usted? Usted tiene tantos problemas, tantas aflicciones, complicaciones. Una de las del causas principales por la cual quiere recibir la oración es la artritis. Correcto. Usted se está quedando tiesa con artritis cuando usted levantó el brazo. Párrafo 67. Y usted salió un poco despacio hasta donde recuerdo. Quizás esperemos por un momento. Quizás algo más se podrá decir que podrá eliminar. Aquí uno siente cosas. La gente, usted sabe, es como un aliento que viene en contra. Dicen, él adivinó eso o usted sabe algo así. Pero usted parece ser una persona muy fina. Hable conmigo por un momento. Párese aquí un momento porque sí pienso que hay algo más en su corazón que usted desea de parte de Dios. Ahora, yo no puedo darle la respuesta a su oración, pero él sí. Porque si usted cree, ya tiene la respuesta. Pero si usted solo quiere creer para hacerla creer, ahora le digo, es concerniente a un ser querido que no está aquí. Es un hermano suyo. Y ese hermano ni siquiera está en este país. Él está en un país muy húmedo, muchos lagos, yo diría como en Michigan, algo así. Sí, Michigan. Allí es. Y él está sufriendo con algo que le está matando. Es un problema incurable de los riñones que le está molestando. Es correcto, ¿verdad? Eso es, así dice el Señor. Ahora, ese pañuelo que usted tiene en su mano, que usted levantó a Dios, envíele eso a su hermano y dígale que no dude, pero que crea y sanará. Párrafo 68. Cree con todo su corazón. Entonces, si usted cree, hay una sola cosa que hacer. Eso es absolutamente aceptarlo. ¿Correcto? Ahora, usted dice, él está mirando a esa gente, por eso él los está mirando. Uno ve eso tanto. Pero para los que quizás no conozcan esto, esta dama aquí, venga por aquí, dama, aquí, la paciente, quien sea usted, yo no le estoy mirando a ella. ¿Cree usted que Dios me puede revelar a mí cuál es su problema? Levanta sus manos, sí, así es. Esta mujer aquí, esta mujer aquí, la paciente. Sí, muy bien. Si entonces usted cree eso con todo su corazón, el asma que tiene ya no la va a molestar. Vaya a casa y crea la sanidad. 69. No la estaba mirando a ella, ¿verdad? Ven, él, usted mira hacia acá. La visión está allí. No importa lo que suceda. Amén. No lo pueden ver tan perfectamente como Dios puede ser perfecto. ¿Usted cree también?
El asma le puede dejar a usted también, ¿verdad? ¿Cree que lo dejará? Muy bien, vaya y dígale al Señor Jesús que usted le creerá. Algún día usted tendrá que caminar con un bastón si esa artritis lo persigue, pero no será así con usted. Usted no cree que llegará a eso, ¿verdad? Cree que va a estar bien. Vaya en su camino diciendo, Jesús me sana. La enfermedad del corazón mata a la gente, pero no lo tiene que matar a usted. ¿Cree usted que Dios se lo sanará y lo hará sano a usted? Vaya creyendo, diciéndole, Señor, yo ciertamente creo. Párrafo 70. ¿Habla usted inglés? ¿Entiende el inglés? El hermano Bracan dice, alguien venga, se presenta un intérprete. Muy bien. ¿Le dirá usted a ella lo que yo le digo? Dígale que si ella cree el problema del estómago, la dejará. Ella lo creerá. Y el problema que tiene usted con la espalda también le dejará y puede seguir por su camino y ser sano. ¿Cómo está usted? ¿Cree usted? Ella dice, sí, señor. Aquel hombre sentado allá con problemas de su espalda, mirándome cuando dije eso, él puede ser sanado también. Si usted lo cree, señor, muy bien, señor. La señora que está sentada a su lado, usted tiene problemas con el cuello. ¿Es verdad, señora? ¿Cree que Dios le sanará? ¿Quiere usted poner sus manos sobre el muchachito por sus rodillas? Él también sanará. ¿Lo cree usted? Usted tenía problemas femeninos, problemas de dama. Ya no los tiene. Su fe la ha sanado y la ha puesto bien. 71. Cree al Señor Jesús, que es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Pongámonos las manos uno sobre el otro, por toda la audiencia y oremos esta oración de fe. Cada uno de nosotros ore la oración de fe. Amado Dios, mientras estamos tan cubiertos con tu presencia divina, para verte moviendo por toda la audiencia, sanando a los enfermos por todos lados, tú eres Dios. Yo ruego que tú sanes a toda esta audiencia. Que el aliento de Dios caiga de nuevo sobre sus corazones y que ellos conozcan que el tiempo se está acabando. Estaremos aquí por un tiempo corto, entonces estaremos allá con Él a quien amamos. Y ahora que su presencia traiga sanidad a cada uno, condenamos a Satanás, condenamos todos sus actos en el nombre del Señor Jesús. Satanás, sal del pueblo. Todos los que le crean ahora y aceptan su sanidad, póngase de pie y digan, yo ahora me estoy poniendo de pie para aceptar mi sanidad. Yo lo creo. No importa su condición. Si en verdad lo creen, póngase de pie. Ahora alcen sus manos y digan, gracias Señor Jesús por haberme sanado. Dios sea con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulada La simiente de discrepancia, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1965. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Mis amados hermanos, hermanas, vamos a continuar compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. En el orden cronológico nos corresponde en esta tarde y noche el mensaje titulado El Dios que es rico en misericordia, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 19 de enero del año 1965. Iniciamos la lectura, mucha honra, hermana Reina, en los párrafos 1 al 5. Amén. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Iniciamos con la lectura del mensaje El Dios que es rico en misericordia. Párrafo 1. Pueden tomar asiento. Fue una sorpresa para mí al entrar y ver al hermano Murray
y a todos los demás aquí en la plataforma, los amigos que he conocido por tantos años. Ciertamente es un privilegio verlos aquí en esta noche. Me siento muy pequeño al pararme aquí a predicar con estos teólogos sentados detrás de mí y quizás me corrijan cuando esté errado. Ojalá así sea. Estamos muy contentos en esta noche de tener a cierta persona aquí, a la hermana Rosa. Estábamos viajando, yo estaba con el hermano Shores y su asistente, hoy comiendo al mediodía. Y en el camino, el hermano Williams dijo que la hermana Rose estaba muy enferma y fuimos a verla por un momento. Nos arrodillamos y ella tenía una fiebre muy alta y estaba muy enferma. Tuvimos unas pocas palabras de oración y el Señor nos habló y dijo, ella va a estar sana y estará en el culto mañana en la noche. Y aquí está en esta noche, sentada aquí mismo, ¿correcto? 2. Hermana Rose, póngase de pie por un momento para que puedan. Estamos agradecidos al Señor. Ella estaba en cama. Ella dijo, el diablo me ha ganado en todo. Yo vine acá y ahora estoy en cama con esto. Era alguna clase de enfermedad de la garganta, algo así. Pero el Señor la ha librado y por eso estamos contentos. Agradecido al amado Señor. Agradeciendo al amado Señor, ahora nos hemos estado gozando mucho. Y mañana por la noche iremos al Hotel Ramada. Y ahora no olviden, no estaremos aquí mañana en la noche. Estaremos en el Hotel Ramada y la convención comienza la siguiente noche. Ustedes saben, me tendrán que soportar una noche más. 3. Entonces, anoche parece que me salí tanto de la norma. Al comienzo del año me hice una promesa a mí mismo que voy a cortar esos mensajes de 3 o 4, 5 horas a quizás unos 30 o 40 minutos. Y como les dije anoche, el domingo mi esposa me felicitó. Me dijo, hiciste muy bien. Entonces, desde luego, tuve que venir anoche y echar todo a perder, ¿ven? En ese tiempo. Anoche prediqué 55 minutos en vez de 30. Viniendo esta noche, Billy me dijo, ¿de qué tema vas a hablar? Yo dije, bueno, yo tengo aquí escritos algunos apuntes y algunas escrituras. Yo no sé, algunos de ellos, yo tengo unos 4 o 5 mensajes. Y dije, cuando llegue allí, entonces veré cómo está el asunto. Dijo, tú prometiste orar por toda esa gente enferma. Yo dije, sí, señor. ¿Cuántas tarjetas tienes? Él dijo, 200. Yo dije, debo comenzar con ellas esta misma noche. Y él dijo, ahora recuerda, solo tienes 15 minutos para hablar. Dijo, lo demás ya lo aprovechaste anoche. El hermano Branham y la congregación se ríen. Tendremos que apresurarnos, ¿verdad? 4. Bueno. Les prometimos que oraríamos por todos aquellos con tarjetas de oración y desde luego estamos obligados a una promesa. No podremos traerlos a todos por estas líneas, ni tampoco podría yo ser capaz de llamarlos a todos individualmente de la congregación. Aunque el Espíritu Santo me lo mostrara, yo no puedo aguantarlo. Es demasiado para mí, pero todos estamos al tanto de esas cosas. Sabemos que Dios todavía es Dios, no es aquello que sana. Eso solamente es para hacer subir la fe, para darnos a conocer que estamos en su presencia. Y en esta noche oraremos por toda la gente enferma, todos aquellos que tienen tarjetas de oración, que desean recibir la oración, y luego mañana por la noche, allá en el Hotel Ramada, trataremos de repartir más tarjetas. Y comenzaremos a orar por ellos allá, porque aún tengo mañana por la noche y creo que tengo una noche de la convención, quizás también un desayuno. Depende de cómo corren las cosas. 5. Hay algunos, uno de los que iba a hablar no ha aparecido hasta ahora. No ha aparecido, no creo. El hermano Umbur, o es un hermano, dice Hamburgui. Hamburgui, Hamburgui, Catch, Hamburgui.
Así que yo lo pronuncio como todo mal. Ese es el nombre, es un nombre alemán. Me supongo que es alemán. Entonces quizás tenga yo que batear de emergente por él, como diríamos, perdonen la expresión. Así que hemos estado teniendo un maravilloso tiempo en el Señor para todos. Si hubieran algunos extraños aquí entre nosotros esta noche, estamos muy contentos de tenerlos a ustedes aquí y confiamos que el Señor les bendiga. Yo espero que cuando nos vayamos del edificio en esta noche no quede ninguna persona enferma. Que el Señor, que nuestro Señor llegue a la escena con su gran poder y sane a todos los enfermos y afligidos. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje a compartir en esta tarde y noche, titulada El Dios que es rico en misericordia, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 19 de enero del año 1965. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 6 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el Dios que es rico en misericordia. Del año 650119, párrafo 6. Hace algún tiempo, yo recibí a personas en entrevistas especiales, algunos de los casos difíciles con que teníamos que lidiar. Entonces eso creció tanto y el Señor siguió bendiciendo eso hasta que teníamos como 300 o 400 personas esperando. Y en eso la gente se sentía muy lastimada porque tenía que esperar. Quizás con todo eso uno tendría que esperar un año o dos para que llegara su turno. ¿Ven? Y era solamente entre los cultos y entre uno y otro, cuando yo los veía en las entrevistas. Y el caso era que nos sentábamos juntos y esperábamos en el Señor hasta que Él nos hablara exactamente el caso. No hay duda que hay gente sentada aquí en esta noche a quienes vi en esa entrevista especial. ¿Las hay? A ver si pueden levantar las manos. Los que estuvieron en la entrevista especial. Sí, allí están sentados. Así que ustedes pueden ver que eso es correcto. Solo esperábamos para ver lo que el Señor nos decía del caso. Y entonces, hace algún tiempo que tuve que esperar eso, le dije a Billy que ya no podríamos tener más entrevistas privadas. 7. ¿Ven? Yo acabo de cumplir los 25 años hace poco, por segunda vez. Ya voy algo avanzado hacia la tercera vez. Y cuando uno va envejeciendo así, uno ya no, de alguna forma uno no puede mantener el paso de antes. Los pasos de uno ya son más cortos y desde luego el hermano Moore no sabe nada de eso todavía. Él, creo que somos casi de la misma edad, pero mucha agua ha corrido por el río desde que usted y yo, el hermano Brown, venimos aquí la primera vez con el hermano Outlaw y el hermano García y el hermano Fuller. ¿Estarán estos hombres aquí esta noche? ¿El hermano García, el hermano Fuller, el hermano Outlaw? ¿Están ellos aquí? Levante la mano si están aquí. Sí, allí está el hermano Fuller. Yo creo que sí, no estoy equivocado. El hermano Outlaw está allá. ¿Hermano García? Pero creo que le ha salido de Phoenix. Creo que eso es correcto. Él se fue de Phoenix y está allá en California. Bueno, esos fueron días ciertamente grandiosos. Y yo aún creo el mismo mensaje que tenía ya entonces. Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos. Yo creo que eso ha de haber sido como, bueno, Becky era una pequeña. Eso ya hace como 19 años. Y ahora ella es una muchacha grande, vieja, gorda y fea, sentada por allí en algún lugar de 19 años. ¿Dónde estás, Becky? Ella sí me va a regañar por eso. Me acuerdo cuando la traía cargada en un brazo. Eso sí me costaría algo hacerlo esta noche. 8. Me acuerdo en una cierta noche cuando estuvimos en la iglesia del hermano García. Ella era una pequeñita y yo dije, tenemos aquí en esta noche una reunión internacional. Yo dije, yo estoy hablando a los hispanos. Y dije, mi esposa es alemana. Yo dije, yo soy irlandés. Y dije, y mi hija es una india. Y esa era Becky. Entonces, cuando salí por la puerta de atrás, allí afuera estaba una jovencita mexicana y dijo,
Hermano Branham, yo dije, sí, querida, ¿qué deseas? Dijo, ¿no piensa usted que su niñita es un poco pálida para ser una india? ¿Cómo ustedes saben, es una rubia? Yo dije, solamente es india en acción. Bueno, estamos muy agradecidos de estar aquí nuevamente en esta noche. Ahora, antes de abordar la palabra, hablamos con él, porque él es la palabra. Cuando la palabra es hecha manifiesta, ese es él en usted. 9. Y como vimos el tema de anoche, la simiente de discrepancia, ¿les gustó la bendición del Señor? La congregación dice amén. Yo ciertamente me gocé al traerles el mensaje a ustedes y vemos así cuáles son las simientes. Ahora, ¿habrá alguna petición especial en esta noche? ¿Algo muy especial? Quizás alguno de ustedes que estará en esta línea de oración podría decir, Dios, sé misericordioso cuando yo llegue a recibir la oración y permite que mi fe aumente para cuadrar con las condiciones. Y quizás alguien tenga a un ser querido enfermo o algo. Levanten la mano, por favor, para que Dios pueda ver y decir. Ahora, sí, eso. Ustedes no saben cómo me hace sentir cuando veo eso. Fíjense, ustedes, en la necesidad que existe aquí. Hermanos ministros, fíjense en esto. ¿Ven? Ahora, si eso me hace sentir así, ¿cómo hace sentir a nuestro Padre? Ciertamente. Ahora, oremos. Párrafo 10. Querido Jesús, estamos llegando ahora ante el gran trono de misericordia a través de este nombre, todo suficiente, porque no hay otro nombre dado entre los hombres por medio del cual podemos ser salvos, sino solo este nombre del Señor Jesús. Y estamos viviendo ahora en su nombre y rogamos, Padre Celestial, que tú nos recibas en esta noche como tus hijos que creen. Y Señor, perdona nuestra incredulidad. Ayúdanos en esta noche que sea que creamos completamente toda palabra de Dios en esta noche, para todas las cosas de las cuales tenemos necesidad. Tú conoces lo que está debajo de estas manos que han sido alzadas. Hay enfermedad, algunos de ellos pueden ser problemas domésticos, algunos pueden ser problemas económicos, algunos están casados, quizás algunos hayan vuelto a caer, algunos son pecadores, a cualquiera que sea la necesidad. Tú eres más que capaz para enfrentar al enemigo. Así que oramos, Señor, que en esta noche nosotros podamos reconocer que todos nuestros enemigos, todos han sido derrotados, aún las mismas muertes, y que nosotros somos más que conquistadores en Él. Quien nos amó y se entregó por nosotros, nos ha lavado en su sangre. Dios le bendiga, hermana. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo concluimos la jornada de este nuevo día y agradeciendo a nuestro Padre Celestial por habernos permitido entrar en su palabra. Nos despedimos con una oración. Amantísimo Padre Celestial, hemos visto con estos gloriosos mensajes cómo has obrado, Padre amado. Estamos conscientes de que tu obra, manifestada a través de todos los profetas, de tu Hijo Jesús mismo, Padre, en este último por una novia, tiene que llegar a ejecución, oh Padre, porque tu palabra es así. Cumple tu palabra, Señor. Muchas gracias por ese privilegio también, por los hermanos y hermanas que han decidido, Señor, tener este compañerismo y compartir la lectura, Señor. Danos fuerza, danos ánimos, porque esta palabra es vida eterna, Señor. No queremos privilegios, no, Padre amado. Queremos lo que es tu palabra únicamente, Padre amado. Si hay un día más, regresaremos, oh Padre, contentos, alegres, porque esta palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad. En eso estamos confiando, Padre. Y mientras estamos peregrinando, permite agarrarnos de tu brazo amante y poderoso, fuerte, Señor, y no soltarnos, Señor. Muchas gracias. Todos los hermanos que han estado en la escena, juntamente te decimos, alabado sea tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Al campo de vos en Belén.
conocida por el mayordomo. Así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe de los padres. De todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Ciega por instrucción llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres. Dote más, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. Por el mayordomo, así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe. Redención.
con instrucción, llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno de abrir los siete sellos. Temas, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayendo unos siete raptos. El espíritu y la esposa dicen: ven, Señor. Cantar